治理。 a responder y voy a ser tan duro como tú fuiste. Cuando uno recibe un invitado tiene que hacer la pega. ¿Te metiste a mi página web? Sí, pues. ¿Viste cuántos voluntarios tenemos? Cinco mil y algo. ¿Viste las mesas de trabajo? Sí. ¿Viste las propuestas que tenemos nosotros por región, por país? por, por, ¿cuál por su, su, cuál su es el punto, Franco? El pero... punto está que se está haciendo sí. la pega. En Chile la educación es mala, cara, añeja y aburrida. Hay que cambiarla. saben cómo no se cambia esto? Terminando con los guilletes educacionales. Que estudiar en el Instituto Nacional, gran colegio. Pero no podemos seguir con los guietos educacionales. Necesitamos cambiar esta estructura. El problema está que el gobierno para este año va a tener más de 3 mil millones de dólares. En Chile no deberían existir pobres extremos. Hablemos con la verdad y terminemos con una de las mentiras más grandes en la educación. ¿Quién te dijo que para ser periodista tienes que estar 5 o 6 años en la universidad? ¿Quién te dijo que para ser ingeniero comercial necesitas 5 o 6 años? La mayoría de las carreras están infladas artificialmente. ¿Por qué? Para dibujar el bolsillo de la clase media, clase media emergente y del Estado. En todo el mundo las carreras son entre un 30 y un 40% más cortas que en Chile. ¿Qué ganamos con eso? Se reduciría el costo de la educación superior, sería mucho más rápido tu inserción laboral y empiezas a dibujar tu carrera profesional y también tu futuro económico. Y dejemos de mentir, licenciado igual a titulado, ¿por qué la elite política no necesita el título profesional? Pregúntale a Buri como a Matei, que ellos sí. Sin tener título profesional, en el aparato público recibían sus bonitos por título. Nosotros somos el futuro. No somos ni de izquierda ni derecha. ¿Cuál es la izquierda? ¿Cuál es la derecha? ¿Sabías que la industria gamer crece año a año en todo el mundo? ¿Y que jugar online ya es considerado un deporte? Que además de entretener genera millones de dólares en puestos de trabajo y polos de desarrollo? ¿Sabías que jugar en horarios controlados nos ayuda a desarrollar nuestra inteligencia? Y nos aleja de las drogas. Pero no solo se trata de jugar. Por eso, queremos aprender a programar. Queremos la asignatura de programación en todos los colegios programar no es hacer dibujitos en el Paint ni bueno, ¿no? cartelitos en el Word. Necesitamos estar preparados para el 2050. Wait the fuck up, samurai. Para que la inteligencia artificial y la robótica sean nuestras herramientas y no nuestra competencia. ¿No se siente tocada por el concepto de operadora política? Mira, Me da lo mismo lo que diga una persona que es deudor de alimentos. Esta carpeta que tengo acá ¿Mm? acredita todos los pagos, acredita todos los pagos. <laughs> Estaba actuando. Muchachos, algo extraño, algo nuevo, novedoso. Eh... Estábamos nerviosos, la verdad, pero llevamos conversando un rato aquí y ya estamos un poco más distendidos. Estamos con Roberto, señor Roberto Abu, allá abajito. El Chubacán, Vivo. por el otro lado, nos van a... Vivo. Chicos y chicas, gente. Nos van a acompañar en, la, en esta entrevista y Patricio, por el otro lado, ahí ya lo tenemos. Pena. bueno, pues, Y sufrimos, debo decirles que sufrimos un poco porque Franco había cancelado una entrevista en la tarde que iba a salir en Chilevisión. Bueno, ya conversamos de eso. Y le pregunté al tiro de la persona que estaba ahí encargada: no nos va a dejar plantados nosotros, que lo fue pero yo mismo al toque. Y llegó, así que, bueno, sin más, que pase, señor Franco, por favor, ya ahí. Ahí está Ahí ¿Cómo están, cabrón? Eso, bien. Bien, bien, bien gracias. gracias. Oye, eh, nada, pues estábamos conversando, le contaba un poco a Franco en realidad lo que, lo que hacíamos nosotros, que en realidad somos un grupo de amigos, que no se esperen así la entrevista de la vida tampoco, no estudiamos seis años periodismo nosotros, Franco, como <laughs> espero que nadie más estudie, eh, pero hicimos lo que pudimos y en realidad se nos alargó un poco porque esto iba un poco para enfocado como a, al gaming, a las propuestas de videojuegos que tenía y eh, nos terminamos alargando, va a haber harta participación de la gente también, tienen los hashtags ahí abajo. Eh, para que empiecen a hacer sus preguntas con ambos hashtags, con el suavemente hablando y con el preguntar a Parisi Así que, ¿qué es esto? Preguntan y están todos en shock, Franco. <laughs> Pensaron que era una broma, pero hasta el final. Hasta el final Mira, gente. Sí, porque no le, no le creen ¿no? <laughs> Oye, ¿sabes la... lo, lo que pasa? Que yo no le creo a los grandes medios, weón. Sí, es mi problema. No le creo a los medios de comunicación. Entonces, cuando me dijeron hablar con usted, anótenme, anótenme al tiro. Oye, le decíamos nosotros que nosotros estábamos jugando ahí de repente y conversamos de repente, igual temas de contingencia nacional en el stream y la gente participa de arte y dijimos de repente, oye, si llamamos a Franco, le pegamos un tuitazo y ahí contactamos, nos contactó Pedro, nos dio sí. el número y toda la cuestión y después tú me hablaste por, por mensaje de, de Twitter y logramos concretar los así que aquí estamos. Y se si viene entretenido, como les digo. Eh, tenemos varias cosas para preguntar, para compartir. Obviamente, en cada una de las cosas están ustedes invitados a participar con los hashtags, hacerle preguntas a Franco de sus dudas. Así que. No, pues. Atrás de cámaras tenemos al Street y al Penti que van a estar viendo Twitter. Ahí recogiendo algunas preguntas y para exponerlas después acá. Dicen, el con... pelado tiene retorno. Oye, ya, pato, ¿hasta cuándo? <laughs> Por favor. Ya, bien, oye. Eh... Empezamos de una ya, ¿no? Al tiro, ah, al mira, tiro, sí. Oye, te vamos, a, te vamos a explicar un término que tenemos nosotros, ¿vale? Verdad. Okay. que se llama tirar el cable. ¿Vale? Okay. Tirar el cable cuando estamos jugando nosotros y un weón tira el cable es como que corrió a cortar el internet porque estaba enojado <laughs> o porque no quería seguir jugando porque estaba picado. Así que tenéis sí, prohibido correcto, tirar el cable. Si tenéis alguna pregunta que no a responder, no podéis tirar el cable. ¿Ok? ¿Vale? No tengo problema. No, no tengo problema. El concepto. Cabrón, salgan ahí que apoyar porque para que tiremos por arriba con todo el Twitter y, y toda la. Las redes sociales estos cabros. Vale, También, oye, también vamos, vamos, vamos por Twitter. Sí, sí los vi, sí los vi. Bueno, Franco, a mí me gustaría partir esto Dale. preguntándote si tuvieras que silenciar a uno de los que están. No, broma, vamos a hacer un <laughs> poco <importante. risa> Mira, hay muchos problemas hoy día en Chile. Si tú sales elegido presidente, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo primero que te haría? Así como lo primero que haría y... a dónde iría y a solucionar algo. ¿Qué sería? El descalabro que nos dejó Piñera y Bachelet es gigantesco, desvelado. No estalla. ¿Pero dejó, ¿así a algún punto? En todos. Salud, migración, presupuesto. Mira, yo me siento el 11 de marzo, ¿sabes lo que tengo que hacer? Tengo que salir a buscar 17 mil millones de dólares que me dejó por financiar Piñera. 17 mil. Si por eso esto no estalla. Cuando yo le dije a Boric, ¿qué te pasa? Es porque yo me preocupo de que si sale Boric. No tiene idea de negociar 17 mil millones. Para pa que se ca lo que está pasando. Nos faltan 17 mil millones para tener la plata para el próximo año. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es sentarme a negociar con el Fondo, Fondo Internacional, con el Grupo de París, con el Banco Mundial, con los bancos chinos, con los bancos japoneses, con Estados Unidos, 17 mil millones. Check. Pues salí, es en la salí, mañana. Salir a buscar plata, entonces, es lo primero al compartir y después plata, okay. antes que nada yeah. pero es que si no tenéis plata cómo ayudáis a la gente claro, después sacar a los apitutados políticos que son carísimos son unos patudos güey, ¿no? son unos patudos recuerdan caros yo, patudos y flojos y los que tenemos que sacar cagando ganan todos sobre si hay seis siete ocho millones sí, de pesos sí, es una locura ¿De acuerdo sí. entonces yo tengo cuatro meses para ordenar la casa Cuatro meses, ¿de acuerdo? Y significa ordenar en plata, en estructura administrativa, en migración, que está la, la grande, porque hay, hay que decir las cosas como son, en salud. Con esos cuatro meses yo voy a poder ordenar la casa que va a ser un trabajo de, de chino, de realmente. ¿Se puede? ¿En cuatro meses? O sea, ¿cómo? Sí. Se puede, se puede, porque mira. En los primeros cuatro meses lo que tengo que hacer es hacer un, un nuevo presupuesto a la nación e ir a discutirlo al Congreso. Eso wow. es lo primero. Segundo, tengo que ir a Perú a negociar con Castillo para que hagamos una frontera conjunta en la parte norte de Perú, porque yo no quiero tener a los inmigrantes en Arica, yeah. ¿Cachai? Entonces, quiero hablar con él y decir, hagamos un acuerdo. Los dos coloquemos un centro de inmigrantes y de ahí empezamos a ver cuántas visas vaya a dar tú, cuántas visas vas a dar yo para empezar a controlar ese problema, que no es menor. Después, tenemos que ver qué está pasando en salud, donde me dejó un pequeño cacho con interconsultas a, a especialistas que son 1.600.000. ¿Cachaste lo que te hizo? 1.600.000. Y en cirugías, 260.000. Más todos los cachos que me está dejando Viñera. Me dejó... Enganchado al presidente del banco, de banco Central, que es un cabro muy bueno, Marcel, pero no es el que yo necesito. Marcelo es un muy buen académico, ¿de acuerdo? Es típico para trabajar en el Banco Mundial, pero yo no necesito ese tipo. Yo necesito un tipo que sepa de mercado de lo que se viene. ¿Me cacháis? Es como que tenéis que armar un equipo y te colocaron un, un tronco. No necesito un tronco. Ya te entiendo lo que hay. Es como la... Me dejaste, me, dejaste el... otro, me dejaste otro cacho. El director nacional de impuesto interno, el que le dijo que estaba todo bien su operación a Piñera. Que es mentira, po, weón, porque ahí nos cagó, perdón. Ahí nos perjudicó, no, sí, nos perjudicó no, con 42 millones los de dólares. Con 42 millones de dólares. Chile está forrado, Chile tiene mucha plata. Y yo tengo que ir a buscarla. De hecho, han salido en los últimos dos años 50 mil millones de dólares. Yo tengo cuatro meses para traer por lo menos 20.000. Sí, que no se siga jugando capital, porque es una, una locura lo que ha pasado en los últimos meses. Pero, pero o se va a continuar jugando para para si tenéis Wacast o, claro. o si tenéis a Boric. O sea, si tú me preguntáis como economista, si sale Wacast, si sale Boric, ¿qué tenéis que hacer? Vende un riñón, vende una córnea, compra dólares. Paquetadamente. Así que lo primero no, que tengo que no. hacer yo es ordenar. La tremenda de este lado que es que me está dejando Piñera. ¿Me dejáis asustado? Sí, que tenéis que estar. La verdad que me dejáis asustado. Es que igual hay, pero... hay, 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 hay un, un poco de campaña de terror, ida y, y vuelta, y no sé si está así como tirarlos tan para abajo como en ese sentido, siendo que son tienen apoyo de mucha gente que también va a votar por ellos, ¿cierto? Y como no sé si funcionará tan bien eso de decirle estáis cagados si sale este o este otro. No, pero ¿por qué no te voy a mentir? Si te lo digo por, por fundamentos económicos, si yo estudié esta cuestión, pues claro. yo lo estudié. Entonces, si tú me decís, Boris, ¿qué es lo que quiere? Subir los impuestos para gastar plata en puras tonteras. En puras tonteras, yo las revisé. Por el contrario, ¿sabes lo que hay que hacer en Chile? Hay que bajar los impuestos y ponerle más plata a las personas. ¿Tú sabes que en Chile somos tan miserables que cobramos IVA por los medicamentos? Si una persona necesita una silla de rueda y tienes que comprar la silla de rueda, tienes que pagar IVA por la silla de rueda. Entonces, de ahí tú decís, mira, ahí está el pato. El pato sabe que cuando va a comprar pan, leche a su, al supermercado en Tucson, el IVA de ser un 4%. Y si es que no, un 2%. En Chile, 19% por la leche y el pan. ¿Y quién Ay, paga qué. eso, don Soda? ¿Sabes qué lo paga? La clase media y clase media emergente. Correcto. Y se va a los sueldos de los políticos. Y se van bueno, unos sueldos que tú deseando. Bueno. Oye, a los políticos el tope es 5 millones. Esto, el presidente 5 millones, los demás hacia abajo la escala, todos para abajo. Nadie va a ganar más de 5 millones de, de pesos mensuales. ¿Cuánto se puede recaudar cortando todas esas colas que quedan ahí? ¿Cuatro ¿Y ¿Para mil, qué le van a servir? Cuatro mil millones de dólares. cuatro mil. Pero espérate, vos, es, tanto, so, mira. es tanto lo que está perdido en ese margen de 5 a, no sé, 18 millones, por ejemplo. En cuatro es... años, ¿cierto? No, eso es anual. Anual, anual. anual. Pero es que, es que espérate, Matías del Río, por leer las noticias, ¿cuánto gana? <laughs> 12 palos. Bueno, no sé. ¿Cuánto, ¿Cuánto, mira? Nosotros hicimos el cálculo. Hiciéramos este mismo ejercicio. Solamente en el Congreso, yo podría construir anualmente 994 viviendas sociales. Con lo que me ahorro, ¿cachai? Con lo que me ahorro. Piensa que el secretario, el secretario del Congreso gana 18 millones y medio. Ahora tú me decís, no, oh, es que eso no se puede. Se puede si yo fui vicecano de la Facultad de Economía de la Chile, puga. Mira, ¿cómo se componen esos sueldos? Se compone del sueldo, el sueldo base, que son 2 millones y medio, y el resto son puras productividades o los colgajos, puro invento productividad por tomar la siesta productividad por despertar de la siesta cosas así ya según Contraloría General de la República esos no son sueldos y por lo tanto yo lo puedo cambiar al mes siguiente ¿y qué le añade eso, esos colgajos que decís tú? ¿de qué parte salen? ¿dónde los consiguen? ¿cómo llegan a eso? ¿cuál es la truchería ahí? la truchería son puras mentiras son decretos firmados por la autoridad directa ¿de acuerdo? entonces yo te lo invento entonces yo lo que hago es como tú eres, eres amigo mío, yo te doy un sueldo muy bueno, aunque tú no te lo merezcas a través de estas mentiras. Mejor ejemplo, señor Sichel. No tengo nada contra Sichel, pero Sichel fue director presidente del Banco del Estado. 18 millones de pesos. El problema que nunca trabajó en un banco. Nunca tenía idea de un banco. Güa. Lo pusieron ahí. Lo, entonces eso se llama apitutado político. Pero no quiero que se enojen conmigo. Mira. Cuando yo era niño había un periodista muy bueno, don Patricio Bañados. No sé si ustedes lo recuerdan. No recuerdan. Sí. Don Patricio Bañados. Espectacular. Era, un... era un perfecto yo. Lo más probable, pero el tipo extraordinario. Trabajó en Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, no. fuera a ser. Y él escribió un libro. Y ahí dice que la política chilena y la concertación se jodió con los operadores políticos. Y ahora tenemos tanto operador político que lo tenemos que sacar. Perfecto. Oye, Franco, ah, un gallito. Oye, sabemos por tus dichos que lo de llegar el 7 de noviembre era eh, una estrategia de campaña, ¿cierto? Lo, ¿Lo dijiste tú por ahí en algún no, programa? No no, 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 no. ¿No, Nosotros teníamos pensado llegar la última semana de octubre, uh -huh. pero lo tuve que aplazar por una situación familiar. Vale, pero tú tenías los pasajes comprados desde con anterioridad a eso, o sea, ¿el plan estaba ahí o estabas esperando que llegaran los días encima para comprar los pasajes y tenerlos listos para venir? ¿No estaba comprado? Estaba comprado. Estaba comprado antes. Vale. Antes. Y bueno, ya antes. sabemos qué pasó después, que los movieron el 7 de noviembre, ¿cierto? Y te salió el, el resultado no concluyente en el, en el test, te echaron para atrás y ahora ahí, aquí estamos todavía. Exacto. Perfecto. Exacto. Esa es la historia. Ahora, eh, siempre estuvo presupuestado que yo me quedaba hasta hasta inicios de, de noviembre acá, porque yo tengo un pecado capital, horrible, que lo voy a confesar. Tengo que trabajar. Qué trabaja a diferencia ahí? de los otros candidatos. ¿En qué ah, trabajáis? ¿En qué ahí? Tengo contrato de asesoría financiera con algunos clientes que tenemos exclusividad y tengo de residencia acá en Estados Unidos. Vale. Chuba, sí, que estás ves, trabajando ¿eh? en el fondo. Claro. Por el claro. tema del seguro social, o sea, por el tema del carnet azul, acá, sin duda no estás trabajando acá te, te echan en el fondo. No, no, yo tengo sí. residencia. Ah, residencia. Ah, Sí, 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 sí. sí, 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 sobre, sí. Sobre. No, ya. no, yo tengo residencia del 2004, algo así. Ah, muy bien. Ya. Sí, no, no, yo tengo residencia. De hecho, la casa hasta la compramos, uf, el 2015, algo así. Entonces, ya, vale, vale. Yo me vine a Estados Unidos en eh, junio del 2020. Básicamente por, por todo el estadio social y por, por seguridad de mi familia, nos vinimos para acá. Eh, Vendimos todo en Chile, nos venimos para acá. De hecho, esta casa ya la tenía yo, como te dice, en el 2015. Mi hijo está en el colegio, tenemos auto, toda la dinámica, y por eso estamos acá y ahora nos agarró la, el COVID. Oye, de ahí vamos a hablar un poco de inversiones. Nosotros somos inversionistas o oh, hacemos el esfuerzo ahí, algunas cosas así que más. Novatos, pero ahí más adelante vamos a hablar un poco de eso. Cuando quieran. Consulta, consulta. Claro. Franco, el tema de, de que los medios han estado haciendo bastante campaña en contra tuya. ¿Crees que esto te ha jugado a favor? ¿Cómo lo has visto? Me lo esperaba, me lo esperaba. O sea, yo, esto yo, yo ya lo viví. Mira, los medios y los grupos económicos y los operadores políticos quieren que nada cambie. Que nada, pero por favor que nada cambie. Mira, porque están cómodos. Es, pero exacto, porque están cagando a la clase media y clase media emergente. Mira, a mí... Y estoy seguro que Patricio me puede ayudar con esto. A mí me da pena la clase media y clase media emergente en Chile. La pasáis pésimo. Eres un cajero automático con pata. Si tú eres un cabro que tiene 25 años y vivís solo, pero es espantoso. Te compráis un auto, tenéis que pagar como loco todo. No tenés auto, tenéis que pagar como loco todo. ¿Dónde vais? Tenéis que pagar. Ni siquiera a un parque podéis pasearte tranquilo. En serio, es espantoso. Yo, y te, te lo digo, mi hijo acá está en un colegio público, uno de los mejores del Estado. Güa. Hasta le pasan computador y le dan comida. En Chile tenés que pagar un colegio carísimo para que tu hijo le vaya bien. ¿Es viable eso hacerlo acá? ¿En cuántos periodos, en cuántos años tenés interés en llegar a eso, en algo como lo que pasa allá en Estados Unidos con tu hijo? Pero si tú me seguís eligiendo, a la, a la derecha y a la izquierda, no, porque la izquierda y la derecha lo que quieren es mantenerte desinformado y ahogado. Desinformado y ahogado, para que no te den cuenta cómo te meten los goles. Ejemplo: todos sueñan con una casa propia, está muy bien. En Chile es el único país del mundo que pagáis crédito hipotecario en UEF. Es el único, es el único. En todo el resto del mundo hacen moneda corriente. ¿Por qué hacen eso? Porque así los bancos te sacan todo tu excedente al consumidor. Pasa Check. que la UEF sube día a día y además la, la comisión, o sea, la, la, el interés que te cobran es aparte, ¿no? Entonces, al sí, final, estás pagando como doble, doble interés a la cuestión. Claro, lo que pasa es que tú tenés dos conceptos ahí, uno que es la tasa de interés y el otro el reajuste, ¿ok? Uh -huh. Ahora, la UEF fue creada en el año 60, ¿de acuerdo? La UF en Chile debió haber desaparecido el 2000. ¿Pero por qué siguió funcionando? Porque de esa forma perjudican a la clase media y clase media emergente. Oye, las utilidades de los bancos en Chile son las maltas, casi una maltas del mundo. Una de las maltas del mundo. Y es porque te perjudican de esa forma. Chile es uno de los países donde es más difícil vivir económicamente. Por eso son, hay tanta pobreza o la gente la pasa tan mal en, en términos de la clase media y clase media emergente. Un país caro. O sea, dentro de. América Latina es muy caro vivir acá. Es, es muy caro y no tenéis nada, nada de retribución, retru ¿cachai? Ese es el problema. Oye, sí, pero la, la UEF, si fuera presidente, se frena para los nuevos créditos, se frena los créditos actuales. Por ejemplo, el mes, creo que el mes pasado, este mes, subió como 300 pesos. Yo actualmente estoy pagando un crédito hipotecario y me deben quedar como 8 años, creo. Y en UEF. Entonces, esta alza consecutiva. Es que lo que pasa es que te mintieron. Tú, en tu contrato, si lo revisas, revisas tu escritura, dice. Se reajustará por la UEF. En ausencia de la UEF se reajustará de acuerdo al IPC. En de ausencia del IPC se reajustará de acuerdo a la medida en que, de la variación de los precios que indique la Cámara de Comercio de Santiago. O sea, te cagaron por todos lados. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Es. Yo tengo que crear un nuevo mercado hipotecario en pesos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Vamos a traer 250 mil créditos hipotecarios en pesos a 30 años. Sobre eso, y aquí me voy a colocar un poco técnico, no se aburran conmigo, cabros. Vamos a eliminar el BTU, que son los bonos de tesorería en UF, y vamos a tirar solamente bonos de tesorería en peso para largo plazo, para crear un mercado de largo plazo. ¿De acuerdo? Es que nosotros sabemos esta cuestión. Lo sabemos. ¿De acuerdo? Pero si un Patricio o yo, mi crédito patecario acá, yo lo pago en moneda corriente. Pero deja explicarte esto. Cuando tú pagas en moneda corriente y hay inflación, yo gano acá en Estados Unidos. ¿Ok? Lo curioso es que en Chile, si tú tenías un crédito pecario y hay inflación, tú pierdes. Y siempre la inflación por lo general es positiva, por lo tanto siempre ganan los bancos. Claro. ¿Me siguieron? Negociando, sí. Exacto. Lo que pasa es que en Chile te perjudican por todo. Por todo. Nómbrame cualquier cosa y yo te voy a decir dónde te están perjudicando. Si sí, ese es mi problema. Perfecto. Oye, Franco, Gracias, eh, Franco vamos, por esa... vamos a tocar varios temas eh, que no hemos estado adelantando en los días porque salen al vuelo y esto es totalmente improvisado. De hecho, eh, claro. me dijeron que ni siquiera les mandara la pregunta antes. Nosotros igual preparamos algo acá, como les digo, nosotros no somos periodistas profesionales aquí, ni... Ni sabemos mucho de todo, sino que estamos más bien representando a gente más común y corriente que sabe algo de algo, algo de acá por acá, ¿cachai? Unos picoteos, pero qué bueno que esté Franco dispuesto a, a informarnos y ayudarnos con eso. Hay gente, mucha gente demandando que hablemos de, eh, de los esports, de videojuegos. Viene un tema más adelante, pero vamos a calmarnos porque aquí nosotros trabajamos para tener una, más o menos un orden, güey. Hicimos la pega. Hacemos la, la pega. Güey. Sí, y recordar el hashtag, eh, Pregunta Parisi, hashtag solamente Hablando. Cuando, a hacer cuando tengas tiempo. Sí, tenga vamos a pasar entonces a eh, eh, Tienes un eh, no, sonido de notificaciones. Para para eh, la transmisión. Bueno, yo soy un poquito más ligado al tema de la ciencia, soy ahora soy un embrión de doctor. Eh, entonces me importa mucho esa parte y tengo algunas preguntitas que quería hacerte... Eh, básicamente, me leí parte de tu programa. Decía que tú eh, que quieres generar cargo de investigación en temas medioambiental, en temas de suelo y también para el tema un test temprano para el cáncer. Sí. Eh, ¿Cómo incentivaría la investigación científica en el resto de la medicina, en el resto de las ciencias y en la ingeniería? Don Patricio, usted sabe muy bien que en Chile no hay carrera académica. Gente, vamos con el CAE, ¿Okay? lo tenemos todo preparado. Tranquilos, bueno, tranquilos. Empecemos a hablar con la universidad. Hablemos, yo soy. ¿Conozco algo universitario? Pues. Hablemos con la universidad. En Chile no hay carrera universitaria. Yo soy profesor titular de la Universidad de Chile y sé lo que significa. Pero hablemos con la verdad. Mire, en Chile los rectores, los decanos, son elegidos por apitutados. Primero tenemos que gobernar, cambiar la gobernanza de las universidades. ¿eh? Yo necesito que sean trienalistas. para el Senado Universitario selección? Sí. Ya. Académicos, funcionarios y estudiante. Pero acuérteme las carreras con carrera universitaria, con evaluación de pares. Porque usted, mire, de repente me salen unos profesores titulares que con suerte saben sumar a los Boric. ¿De acuerdo? Entonces, yo necesito carrera académica y bien pagada, porque de no ser así, no vamos a tener investigación científica. Yo veo que todos estos que dejan de ser diputados o senadores se van de académico. y no saben lo que es un paper easy. No. Y eso a mí me preocupa. Y en Chile, entonces estamos votando la plata, ¿de acuerdo? En términos de investigación. Y por lo tanto, si nosotros tenemos carrera universitaria, carrera académica de verdad, obviamente vamos a tener más investigación y desarrollo. Ya, si entonces es, tú fomentarías lo que es eh, el capital avanzado en Chile. Pero, pero, más que las becas hacia el exterior. ¿o no, qué no, a mí me, me interesan los dos. Ya. Yo creo que es muy bueno que la gente salga. De hecho, queremos colocar. 1.600 becas por un año para que gente de pregrado vaya a vivir afuera ¿por qué? porque a mí me interesa que los cabros tengan nuevas experiencias y cambien su imaginación si tú seguís pensando de que vaya a nacer en, en Cerro Navia, te vaya a casar con una niña de Cerro Navia y vaya a morir en Cerro Navia te corté la alas. yo necesito que la gente sueñe si sí, yo entiendo por qué los cabros andan tirando piedra porque no tienen ilusión. Yo te digo, todos los años vamos a mandar 1.600 cabros y te voy a pagar dorm, pasaje y alimentación para que estudies afuera. Bueno, yo personalmente soy una experiencia acuática, eh, así que me imagino que eso, esa propuesta igual sería buena. Ahora Me interesa que después me la contéis porque tengo gente como tú, en el partido de la gente que son candidatos a diputados extraordinarios, pero necesitamos gente como tú, pero... Mira, si tú no sales de Chile y sigues metido en este círculo o, o, o bolsones de culturales que hay en Chile, no va a cambiar la frontera de conocimiento de Chile. Y yo lo necesito hacer. Pero digamos sí. la verdad, las universidades o son masones o son de izquierda. Ya. <laughs> Entonces, ya, bueno. me van a decir de que son tan secos. No son tan secos. Yo necesito bueno, caso, más caso. democracia en las universidades. Ya, perfecto. Y sobre la, los cargos que, están, que mencionaste, que fueron los que mencioné recién: medioambiental, suelo, eh, tratamiento, eh, o sea, eh, para desarrollar una, una alerta temprana para el cáncer. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos que tú impondrías a los investigadores? Para eso, investigadores estatales, son cargos estatales. Entiendo sí, pero yo. Son, son a través de las universidades. ¿eh? Yo los ah, necesito a través de las universidades. ¿eh? Porque la única forma. Yo, mira, si yo los coloco como cargo de la presidencia. Va a salir otro presidente y me lo va a sacar. Y una investigación de eso no son de un año, no son de dos años, son no, de cinco y diez largo años. Plazo. Por lo tanto, yo tengo que financiar centros de conocimiento y desarrollo tecnológico en las universidades. Pero no en la Católica. No en la Universidad de Santiago, que el rector está ahí bueno, desde que se fundó. No Ay, es no verdad. No. Si. <laughs> ¿Me eh, fra sí, fr Franco, otra pregunta. Eh, ¿Existirá apoyo estatal para la divulgación científica más de la que hay ahora? En el Ministerio de Ciencia? Pero si lo que yo tengo que hacer es fomentar tu carrera académica, esa es la mejor, ese es el mejor fomento que tú puedes tener. Tú cuando escribes un paper easy, te van a llamar de todos lados. ¿Tú crees que cuando yo me vine a, a, a dar clase en Estados Unidos fue por simpático? Es por mis papers. Yo he visto académicos que son socialmente inadaptados. ¿De acuerdo? Ah, para usted en esta película. Eh, Natch, ¿se acuerda? Robert nah, Natch. No. Sí, sí una mente yo brillante. Lo, yo, yo hablé con Natch. Po. El tipo estaba, estaba fuera, no, 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 no creía en la realidad. ¿De acuerdo? Tenía, tenía un asistente que te contaba: ¿Este es de verdad o no? O sea, socialmente inadaptado, Robert Natch, pero un genio. Po. Un genio. Entonces, ¿por eso? ¿sabes cuál es el problema en Chile? Que los cabros no creen en la carrera académica. Si tú no crees en la carrera académica, está sonado. Perfecto. Muchas gracias, Franco. Eh, Oye, Franco, yo creo ¿cómo? que podemos pasar a otro, a otro sí, punto. Muchas gracias sí, sí. por las preguntas. No, no, lo claro no quise para... ser muy, muy, muy técnico, don Patricio, pero. No, está perfecto. Es, que todo, eh, es para que todo entienda. Eso. yo igual puedo entender, pero es como para, obviamente, para que sí eh, informe el chat cuál es la, la proyección en la ciencia en, el, en, tu, en tu potencial gobierno. Oye, Franco, estamos, vamos a pasar a un tema aquí de paridad de género, que estábamos hablando, eh, o sea, bueno, en tu plan de gobierno habla acerca de que propones que el 80% de los trabajadores de TVN, Metro Banco Estado Mujer, Ministerio de la Mujer, y Equidad de Género, INE y Transantiago sean mujeres. Sí. ¿Correcto? Vale, sí. lo puedo entender tal vez del de, eh, Ministerio de la Mujer y eh, del Banco Estado de Mujeres, pero ¿por qué forzar un porcentaje de género desigual de trabajadores y no optar por emparejar la cancha con gente que sea simplemente capacitada para el cargo? y...? Y no solamente por poner un número de mujeres. Se sea, lo que pasa que ha habido una discriminación en el mercado laboral que no se le ha dado la opción, o por cultura, uh -huh. o por oportunidades. ¿Nosotros como queremos para compensar cambiar? compensar un poco eso? Sí, sí. Mira, hay cosas tan ridículas en Chile como que a las mujeres los créditos hipotecarios y los créditos de, de bancarios son más caros para las mujeres que para los hombres, siendo que las mujeres tienen más concepto de riesgo, o sea, son más, más aware of the, of the risk. Y además son planificadoras más de largo plazo, pero se les cobra más caro. Entonces lo que yo quiero hacer es decir, mira, quiero que haya más mujeres en cierta empresa. Y te, te voy a colocar un, un ejemplo, ya que ustedes son inversionistas. Se lanzó eh, a la bolsa una nueva empresa que son 80% mujeres. Es una de dating, ¿ok? Yeah. Y le digo, pero espectacular. Yo quiero probar lo mismo en Chile. Vale. Quiero probar. Te tenemos una pregunta también a propósito de esto mismo que Patricio ahí va a poner eh, para la video. gente que no sabe. Sí, tratamos de invitar también, ayer yo hice una publicación para invitar periodistas independientes o estudiantes de periodismo para ayudarlos de repente en sus carreras. Yo creo que sería importante para ellos aparecer aquí, hacerle una pregunta en candidato presidencial. Así que tenemos varias de esas participaciones por tema. Eh, y Pato, que presente ahí la... Ahí estamos. Me hicieron convertir. Okay, ahí tenemos el primer video, Franco, y... Una pregunta. Dale más. Soy Vania Rina, estudiante de periodismo en primer año en la Universidad Católica del Norte en Antofagasta. En su programa propone que el 80% de los cargos directivos sean ocupados por mujeres. ¿Aplicará esta misma medida a su gabinete o seguirán predominando los ministros hombres como en gobiernos anteriores? ¿Qué pretende hacer para eh, fomentar esta medida? y que no se desprecie el trabajo de las mujeres por haber tenido entre comillas eh, más facilidades para aplicar al puesto. Sí. Cuando nosotros decimos el 80% nos referimos a los directorios de las empresas estatales, ¿ok? Ya. Así y esa la designa nosotros. Nosotros designamos el, al, a los directores de las empresas estatales y nosotros queremos que el 80% de los cargos sean mujeres en los directorios de las empresas, como la Sofri, las empresas portuarias etcétera. Con respecto al gabinete, nosotros vamos a, a ver las calidades de las personas. Nos da exactamente su eh, género, o orientación sexual o religión. ¿Quién esté más preparado? No hay un porcentaje, no hay un porcentaje. No, no, grande. eso no hay un porcentaje. Vale, no, no lo he dado. Obviamente más preparado tenemos que estar simplemente. Perdón. Que esté más preparado simplemente. Sí, sí. Perfecto. Sí. Ahí estamos nosotros apostando a, la, a las calidades de las personas y en la otra tenemos, tenemos más flexibilidad para la designación. Pero, pero solamente entonces directivo, porque en su programa salía que eran tra 80% de trabajadores y ejecutivos, por ejemplo, en el caso de TBN. Sí, en el caso de, son esas específicas, sí, pero también los directores, acuérdate, directorios de empresa, 80%, y en TVN, está, Banco Estado, en el INE, en el, en el eh, Ministerio de Mujer y Desarrollo Social, ¿qué tal? En el Metro, ¿nos interesan más mujeres? Sí. ¿Qué le diría a esa gente, por ejemplo, que... Yo me imagino TVN, porque lo conozco, 80% de mujeres en TVN va a dejar a bastante gente que ya está, que es muy capacitada de por, de por sí, sin pega. ¿Qué le diría a esa gente que es capacitada y que usted no le está dando la oportunidad de competir justamente contra una mujer que también puede ser muy capacitada, sino que lo está sacando y está poniendo una mujer? También la mujer tiene derecho a estar extremadamente capacitada. Acuérdense que está la parte sí. administrativa, no la operativa, ¿de acuerdo? No solo nos interesa la parte administrativa, las que uno decide como puestos eh, esenciales, nosotros necesitamos más mujeres. O sea, usted, como presidente, designa y va a decir sí, claro. a una mujer. Ah, o sea, no sí, es claro. que. Ok, perfecto, listo. No, no voy a andar Tan... echando gente, no. Perfecto. No, no, no. Esto, esto no es vestir a un santo para sacar a otro. No, no, no. No entendí no. como bloqueo. Bloqueo de hombres pasen las mujeres. No, nah. o sea, usted designa. No no, 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 no. Pero, por ejemplo, mire, por ejemplo. En el directorio de Televisión Nacional lo designa mayoritariamente el presidente y de ahí sale el director general, que gana apenas 33 millones de pesos mensuales. ¿eh? Apenas. ¿De acuerdo? Y después usted <laughs> tiene todos los gerentes, que yo los designa también el presidente. En el caso del Banco del Estado tengo todo el directorio, más toda la plana gerencial. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Perfecto. Eso es lo que estamos buscando. Franco, vamos a pasar sí, a claro. tema de educación, donde Ichu acá le va a hacer una pregunta a continuación, pero eh, vamos a recordar a la gente que pueden participar desde aquí en adelante con sus preguntas en Twitter, usando el hashtag de Solamente Hablando y Pregúntale a y con preguntas con respecto a este tópico que viene, que es educación, ¿vale? Así que a Twitter, muchachos, para, usando los hashtags y con las preguntas que a usted le gustaría hacer al final de este tópico, vamos a elegir una del, de Twitter para que puedan participar y le puedan hacer la pregunta al candidato. Oye, Sola, me dice el sí, que... Eh, ¿Qué te ¿La muela? Es la muela. está pidiendo que lo puedan escuchar? Ya, perfecto. En educación, eh, consulta. ¿Qué pasa con la gratuidad? ¿Cuál es el alcance en un posible gobierno de vale, eh, gratuidad? No, no, no. Universidad pública, gratuita, pero de calidad. ¿De acuerdo? Ahí yo eh, engancho con lo que hablamos con don Patricio, en que necesito carrera académica, evaluación docente pública disponible para todos, Acórteme las carreras, Acórteme las carreras, y más democracia al interior de las universidades en vez de más democracia en las calles. ¿De acuerdo? Eso ¿Solo, es la no ¿Solo la Solamente pública? La la pública? ¿Las Solamente la pública. Solamente las públicas. No, las privadas no. Porque esa es tu decisión. ¿Cachai? Ahora, ¿qué pasa con el alcance? Porque la pública no alcanza a dar cabida a todos los estudiantes o a todos los jóvenes que entran a, hacia la universidad. Lamentablemente hay un proceso de selección. Selección. Sí. No, yo creo en la selección. Caso? Yo en ese caso, la qué te gustaría eh, fomentar? O sea, como instaurar como fórmula para, para ver el ingreso hacia la universidad. ¿Prefiere el formato de prueba o el formato bachillerato? ¿qué? ¿Tiene alguna, algún, alguna propuesta referente a eso? A mí me gusta el, con procesos de selección a la entrada que sea parecido al SIT más los ESEI, más los ensayos. ¿De acuerdo? Y me gusta mucho este sistema de acortar las carreras a través del formato. Eh, college. ¿De acuerdo? Porque los cabros no, no están bien formados, pero deja de decirte algo, Chubacán. Mira, yo he con varios rectores y decanos y me dicen, no, lo que pasa es que las carreras en Chile son más largas porque vienen muy malo de cuarto medio. Entonces le digo, bueno, pero si así, el primer año sería quinto medio. Si es quinto medio, claro. ¿por qué me lo estoy cobrando como derecho, como ingeniería, como arquitectura? Me estáis robando, Hay Ahí es un, año, un año menos. Po. Claro, y ahí no les gusta. ¿cachai? Porque si tú me decís que tenés que nivelar, bueno, cobra por nivelar, pero no por la carrera, pú. ¿me ¿cachai? Claro. Ahora, en ¿Qué, esta ¿qué, selección... ¿qué disculpa, disculpa. Eh, ¿qué, dale, carreras, dale ¿Qué carreras tienes tú en mente, más o menos como para ponerle ejemplo a la gente acá en el chat, que muchos son estudiantes, que están ahí empezando su sueño, por ejemplo, la muchacha que estaba recién en primer año de periodismo, eh, ¿qué le puedes decir? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuánto tiempo se acortaría su carrera? ¿Cuánto tiempo es ahora? ¿Y eh, cómo lo van a hacer? Todas se acortan a lo menos en un 25%. Todas, porque son puros cursos que no sirven para nada, estimado Soda, mira. Los rellenos. Son, son rellenos, <laughs> claro. te hacen futbolito 1 futbolito 2 futbolito claro. avanzado, aprender, a aprender, despiértate temprano, acuéstate tarde. No, mira, yo los conozco todos, si yo fui vicedecano hasta ¿Sí? cuesta... ¡Oh yo no! Los, los chamullos ah. que hay, ¿ah? Que ya te había cortado. Pero falló, pero falló un poco el internet, sea. pero está bien, ¿A se mí? Escucha bien. me asusté. Sí, sí. Sí. Pero ya estamos aquí. Okay. Bueno, son cursos que no sirven para nada. Lo otro que necesito, que el 30% de los cursos, los restantes, sean en línea. Sean en línea. Para que tengamos movilidad estudiantil. Lo que tenemos que hacer es romper con los guetos cogn 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 cognitivos. Que un carro que está estudiando en Magallanes pueda tomar un curso en la Universidad de Tarapacá o en la Universidad de Talca. Porque, ¿cómo partí en esta cuestión? Y dije, mira, para estar sentado en mi sala de clase tenéis que tener 720 puntos y 4 millones mensuales. Dije, bueno, llevemos nuestra sala de clase a la radio, lo llevamos a la radio, a la televisión. Y ahora quiero ser presidente. Entonces, lo que nosotros queremos es romper este, este, este gueto del conocimiento. Mientras más conocimiento, mejor para Chile, porque corréis la, la barrera lo posible. Así que todas las carreras se acortan. Y deja de decir lo último, don Soa. En Chile hay una gran mentira. Y por favor, aquí los que me están escuchando, que se enojen. Otra más. Sí. En Chile está la diferencia entre licenciado y titulado. ¿Ok? Licenciado, y después de un año, tenés que ir a, a chuparle las patas al profesor, que te hace una tesis que no sirve para nada, que nadie la lee, el viejo está durmiendo y te la prueba. <laughs> Estuviste un año. ¿Ya? Pero mira el señor Boric. No es titulado. Candidato a la presidencia y sueldito completo. Otro ejemplo la señora Matei, ella no es titulada po, y cobraba todos los, todos los colgajos estos por título, es decir que para los roteques, como tú, como yo etcétera, ahí sí que importa el título pero para los apitutados políticos llámese Boric llámese Matei, no, ahí ahí el título no cuenta señor Patricio, usted cuando postuló a su doctorado en la University of Arizona ¿le pidieron el título profesional? Sí, obvio que sí yo soy un buen rasca Exacto. No, pero eh, tú decías los licenciados y también pasa con los egresados. Son los que sí. no han terminado la tesis o el, el examen de grado, pero aún así eh, hay apitutados que hacen eso, según tú, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Ahora, en Estados Unidos y en la mayoría de, de los países no existe el título profesional. Son todos licenciados. ¿Ok? Yo ya no puedo hacer eso. Ahí Está tengo yo. mis títulos. Ya, ¿Qué pasa con la prueba de selección académica? Bueno, la PTU hoy día, ¿esta se, se mantiene, se cambia, se mejora? ¿Qué pasa con esto? Hay que mejorarla, pero tiene que ser tres veces al año. Y tú la puedes dar desde tercero medio. ¿Por qué? Y, y por computador, si esto es ridículo. Mira, no puede estar basado tu futuro en un día. Y esto yo lo dije en 2012 y me atacaron. ¿Verdad? Eso Igual. es cierto, pero también juega un rol ahí la salud mental de la gente. Tú sabes que. Ah, para prepararse una prueba esto es un suplicio para muchas de las personas que se preparan y hacerlas tres veces al año va a ser el triple de suplicio de, de angustia que sienten los, los estudiantes, ¿no? No, yo no lo veo así. Tenéis más oportunidad, al tener más oportunidad menos suplicio. Si también, te va mal, no podéis mejorar en el otro. Es que yo, depende cómo queréis verlo. Claro, la sí, que te vaya, vaya bien es la así. válida. Exacto. No, no. Ah, vale, así es. O sea, promedio así es. De las, seis, de las seis que tú das, queda la mejor. Ah, yeah. vale. ah, ya, vale. Está fácil entonces. Ahora, sí, pues. Está <laughs> <¿Tirana>, weón. Está llegado. ¿Sabéis dónde lo saqué, o no? De ¿Dónde? acá, po? De acá. Tú sabes lo que significa para un cabro que tiene una oportunidad que le vaya bien en la prueba. Se enfermó de la guata, peleó con la polola, se, se equivocó de micro. Diez mil cosas te pueden pasar. Ya, pues si la vida un poquito más entretenida que eso. No, y cuarto medio yeah. lo pasan el peor año de sus vidas en vez de ser el mejor. Ya, ahora, okay. ¿qué pasa con el CAE? El CAE es un tema yeah. importante. Yeah, ¿Qué pero pasa pero con lo con que ser lo serio? están pagando? Chubaca. Ahora, afírmame un poco ahí. Ya, ya. ¿Qué pasa con lo que lo están pagando? Y además, bueno, si va a seguir la educación privada cobrando, ¿existirá un CAE para que puedan costearse estos gastos? El que no, va a claro, una privada pero, pero, y no a la pública. No confundamos los temas. Primero el CAE. ¿ya? ¿CAE? El CAE. Fue el mejor negocio que don Ricardo Lago le regaló a la ADC. Todavía lo estoy pagando. Ya, tú se lo regalaste muy bien. ¿Por qué? Porque don Ricardo Lago inventó esta cuestión y le dijo a un banco, al Banco del Desarrollo, que era el Banco de la ADC: Oiga, mire, yo le voy a dar un crédito a estos cabros, aval del Estado, pero tienen que colgar aval del papá, hipotecario y el suyo propio. Y le vamos a cobrar un 8%. Ese fue un robo a mano armada. ¿Por qué quiero ser presidente? Porque si yo soy presidente, vamos a pasar la ley del crédito Necesito mal una habido. Es con una con historia larga, era, no se aburran eh, conmigo. No estamos en. Sí, tranquilo. Todavía. Al ser un crédito mal habido, yo lo puedo hacer retroactivo. ¿Ok? Yo lo puedo hacer retroactivo. Y no le tengo que pagar al banco. Si tú escuchas a los otros candidatos que no tienen idea, te dicen, y yo lo voy a no lo voy a pagar, nos van a demandar en silades en las cortes internacionales. Ah. Entonces, lo primero que hay que hacer. Dentro del primer mes, es pasar la ley de los créditos mal habidos y yo te voy a hacer la rebaja y llevarlo incluso a cero para que no lo tengas que pagar. Pero si tú me apuras para que yo lo pague, te voy a tener que subir los impuestos para que tú igual lo pagues. ¿Me cachaste eso? Claro, sí. O sea, la gente ¿Ya? que está endeudada hasta el día de hoy con CAE, ¿cuál es su expectativa para que se logre esto en el fondo? Para poder claro, terminar de pagarlo ya. Claro. ¿Por quién vaya a votar? Si tú votáis por en tu te va a hacer pagar por 150 años. Gori <laughs> te va a decir que no lo pagué, y, pero al finalmente te va a subir los impuestos. Y, te van a y a París. A en de caso pagar. de ser presidente, ¿cuánto tiempo? De aquí a diciembre del próximo año, dejaste de pagarlo. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer bien, pero no solamente para ti, porque si no hay una ley exclusiva. Claro. Es para todas las viejitas y viejitos que las, camas, las cajas de compensación se los funaron con créditos caros. Ley crédito mal habido. Gracias. Eso es. Por eso, por favor, los que nos están escuchando, todos los que pagaron tres veces por un televisor, por un auto, por una casa, ley crédito mal habido. ¿Cuál es la, la, la esencia del crédito mal habido? Es que el que, entre, el que entrega el crédito sabe que no lo va a pagar. ¿Cachai? ¿Y por qué lo entrega? Porque te lo era a a cobrar tres veces o te va a quitar el activo. ¿Estamos? Claro. Bien. Oye, vamos a leer ahora la pregunta. Vamos a ir con un video de Luisa Pablaza, que nos mandó también como consulta para el candidato. Y vamos a leer después una pregunta de las de Twitter con el hashtag de Solamente Hablando y Pregúntale a Parisi eh, acerca de educación para cerrar ya este tema, muchachos. Así Oye, 7.000 este conectados me dicen. Así estamos. 7.400 por acá, sí, señor. Aquí va con el primer video que es de Luis Apablaza. Hola, mi nombre es Luisa Bablaza, tengo 18 años y soy estudiante de primer año de periodismo en la Universidad de La Serena, en la región de Coquimbo. Al día de hoy los estudiantes de educación superior nos hemos visto envueltos en una situación bastante complicada, haciendo peticiones que han sido pasadas totalmente desapercibidas por las autoridades, pidiendo un reajuste y una extensión a la beca alimentaria de la BAES. Actualmente el saldo de ella es de 32 mil pesos, lo cual no da abasto suficiente para la alimentación del estudiante debido a la alarmante alza de los precios que han ocurrido en el mercado chileno. Además de recalcar el importante hecho de que este saldo no se ha modificado desde hace aproximadamente 10 años. Es por eso que me gustaría saber qué opina de la nula respuesta de parte del gobierno ante las demandas actuales de los universitarios con respecto de la... Becabáez. Y además, ¿cuáles serían las acciones que usted haría para solucionar este problema? Súper buena tu pregunta, pero mi respuesta va más allá. A Acórtame las carreras, hazme a carrera académica y empecemos a ver dónde están las plata. Porque en, en las universidades se está perdiendo plata por todos lados. ¿Hay algún plan tanto, en concreto de subir ese beneficio que tienen los estudiantes de actores más allá de 32 mil pesos? ¿Se ha pensado? Lo, ¿Te lo has propuesto tú? Pero mi, mi problema es otro. Ordenemos la casa primero. Uh -huh. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que aquí, aquí hay un tema que la gente pide, 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 pero no se da cuenta que la embarrada está tan grande atrás que yo necesito cuatro meses. En cuatro meses yo te voy a decir: mira, en tu universidad hay un 20% más de ahorro. Ustedes, ustedes, académicos, funcionarios y estudiantes, decidan qué van a hacer con la plata. ¿Me cacháis, Soda? Claro. El punto está en que yo no quiero ser papá Noel. Po. No, sí. pues la idea tiene un flujo. Exacto. Mira, aquí lo que está ocurriendo es que le han mentido a la gente. Creen que eh, Piñera le iba a pasar plata. Dijo: Ah, Piñera es millonario, nos va a pasar plata a todos. Nah, él le pasó plata a sus amigos, él ganó 300 millones de dólares y está feliz. Yo lo que necesito es que, que nosotros seamos responsables de las cosas. No, Dicho no eso. Sé. Mira, <laughs> quiero cuatro meses para que ordenemos el asuntito. Pero si tú me decís que el periodismo dura cinco años y yo tengo que financiar cinco años de periodismo que es mentira, mira lo que está pasando acá. Ya tengo 25% ahorrado. ¿Y qué te voy a decir yo con esa plata? Ustedes, en el Senado Universitario, decidan qué van a hacer. ¿Me, ¿Me cacháis la diferencia? Sí. ¿Eso, eso quieres que sea independiente de cada, de cada institución? ¿O va a ser algo global pero, para todas las, las UEs? Pero yo quiero que toda universidad que reciba aporte directo o indirecto del Estado tenga más democracia a través del Senado Universitario tripartito y tome las decisiones ahí. Vale. Es que, es que si no, Soda, mira, esta cuestión es como. Volver a la política antigua, de mentirle a la gente. Sí, me, no me sí. agrada que tampoco hubiera dicho, no, le vamos a subir 20 lucas a la, a la Junave para que los cabros tengan, tengan que comer mejor, porque está yendo más al tema de fondo que hay que arreglar primero para que eso pueda suceder en el fondo. Entonces, tampoco estoy haciendo como aquí ganándote gente diciendo que les vaya a subir sí. la plata respondiendo a la pregunta directa del, del muchacho. Es que ahí lo que pasa que yo quiero que la gente comience a entender de que tú tienes que ser protagonista de tu vida. No esta cuestión de que yo tengo que pedir, pedir, pedir. ¿Cachai, no? Aquí lo que yo tengo que hacer es darte las facilidades para que tú tomes las decisiones. Y eso es lo que no está ocurriendo en Chile. O sea, es impresentable que periodismo dure cinco años. ¿Cómo nadie año le dice a la señora a Raúl, cinco años? En Argentina dura tres. Y, y se puede hacer en uno. ¿Ah? Y se puede hacer en uno. Fácil. Mira, yo lo que quiero es que empecemos con la discusión. Es lo que yo quiero. Y esa plata. Yo no te lo voy a quitar si hay que ser muy vaca para hacer eso, po. pero te voy a decir, eh, yo te voy a fiscalizar, venga para acá. Yo quiero saber, ¿cuántos están gastando los académicos en viajar? Hay algunos que viajan, ¿eh? que te lo encargo, po. Sí, eso es verdad. <laughs> eh... Oiga, Franco, tenemos bueno, una será... pregunta de Twitter. Espera, Twitter, te, te Twitter, eso, de Twitter, sí. Twitter, Eso, eso íbamos a usar a la nueva, a la nueva parte de que sí. vamos a leer sobre preguntas de Twitter. La pregunta de Twitter aquí seleccionada es de Iveta Andrea, que dice... ¿Está considerada la educación sexual y o cívica en sus propuestas? ¿Cómo se implementaría? Saludos al Seba Cataldo, dice. Mire, todo padre tiene el derecho de elegir qué tipo de educación va a tener para sus hijos, incluyendo la sexual. Yo no quiero que un viejo trasnochado del Ministerio de Educación diga esta es la educación sexual para sus hijos. No es así. No es así. Yo tengo que decirle: mire, existen todos estos modelos, cinco modelos, diez modelos. Ustedes, como comunidad educativa, elijan. ¿De a dónde saqué esto yo? A mí me llegó la circular del colegio mi hijo. Oiga, van a haber clases de educación sexual. Estas son. ¿Cuál quiere usted? Esta porque es complementaria a la que entrego yo. Check. O sea, Soda, mira. Estamos acostumbrados a ser uno, un grupo de ovejitas que nos van acarreando. Ese es el problema. Yo lo que necesito es que la comunidad, el liceo, el colegio, decía, yo estoy en el nacional, el nacional se tiene que tomar la alameda para decidir si es mixto o no. Estamos todos locos, po. estamos todos locos. Que si queden ellos mismos, sí. si ellos son los que... están. Gracias, el... gracias. Uy, esa es la cuestión. Ese es el punto. O sea, ¿cómo yo no voy a... Mira, y si no te gusta el colegio donde está tu hijo, ¿sabes lo que te digo yo? Yo te pongo un, un, un computador y programas educacionales. Los programas educacionales tienen que ser desde el actual que tenemos, que el cabrito está sentado aburrido mirando a un viejo fome, hasta Montessori. 100%. ¿Quién Coaching. tiene que elegir eso donde es Los papás. No, los papás, los papás. Y si no te gusta, yo te coloco el computador, la internet y te paso el programa. Y mensualmente me tenés que rendir pruebas. Listo. Estoy escuchando pasa? esto. ¿Qué pasa con la tómbola? La tómbola, ¿sabés por qué ocurre? Porque la educación pública está dañada de hecho. Acá en Estados Unidos, si hay más alumnos que cupo, hacen algo increíble: aumentan los cupos. Aumentan los cupos. Esto es lo más ridículo en Chile: ¿Ah? te disminuyen los cupos. ¿Cachai? Tenemos que mejorar la educación pública, pero yo quiero educación pública buena, po. no quiero que estén en paro. Oiga, dentro de eso. Uh, y aprovechando el tema de eh, la, la, la educación financiera en el colegio, ¿desde qué año sería? Bueno, obviamente para que salgan un poco preparados, no salgan endeudándose, no se los caiga el sistema y toda esa clase de cosas, ¿desde qué año usted cree que es viable empezar a enseñar la educación financiera a los cabros en el colegio? Espéreme, antes de la educación financiera, antes de cerrar el tema, la, en, si fuera presidente, la tombo la sacaba. Déjeme mejorar la plata primero. ¿Pero yo la tengo que mejorar? Sí, porque yo quiero más educación pública, pero de calidad. No, no Imagínense, le digo, sí, se acaba. Después tengo que tener 200 niñitos afuera del colegio que no pueden entrar. ¿Sabe lo que significa eso? Va a perder el colegio, después los niñitos se van a enfermar, etc. Entonces, lo que ocurre acá en Chile es que siempre cortan, siempre cortan para perjudicar a las personas. Yo quiero al revés. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cuál fue su pregunta? Se me fue. Educación financiera. Educación financiera. A mí me interesa que aprendan a sumar contando monedas. Po. Y no contando manzanas. ¿De acuerdo? En Chile, en Chile no hay educación financiera porque así te matan. Nosotros fuimos los primeros que hablamos de la FP. Y en el 2012 yo fui el desgraciado. El 2012 yo dije, oye, ¿por qué no dejáis que saca el 20% de tu fondo de AFP? coloque como de pie y te compré un departamento que valía 1.200 o 1.500 UEF. Ah, me dijeron que no. Y ahora ese departamento vale 3.000 UEF. Aquí ha ocurrido un abuso en la clase media. Sí, educación financiera, pero esa educación financiera la podemos hacer en línea. Si yo necesito fomentar el uso de la tecnología. Perfecto. Oiga, Franco, vamos a dejar el tema. Eh, vamos a ir ahora con una cosa de conceptos. Usted comenta, le damos un concepto. Usted comenta brevemente <coughs> lo que piensa acerca del concepto. No se me muera en vivo, por favor. Y eh, vamos a dejar para la gente de Twitter que viene el tema LGTB. Así que hagan sus preguntas eh, con respecto al programa de Franco. Dudas que tengan, cómo lo va a ver mientras nosotros vamos a esta parte de conceptos, ¿vale? Dale. Sí, máximo cinco, eh, seis palabras. No más, como bien, bien una, idea, una idea breve. Por, Por ejemplo, ahí, sí. le vamos a preguntar: convención constituyente. Quiero ver el resultado. Mucho show y el resultado es el próximo mayo. La respeto, pero aquí hay una cosa muy clara. A ellos se les dijo: presenten a la comunidad, a Chile, un proyecto de constitución. ¿Qué va a hacer en junio? Yo no leo ninguna noticia de la constituyente. Lo único que me interesa es que junio leer el documento. Perfecto. Carabineros reestructurarlo completamente ojalá durante mi gobierno tengamos la primera directora general de carabineros mujer y no lo quiero re, más la, la pausa reestructurarlo o refundarlo reestructurarlo vale perfecto Reestructurarlo. Eh, aborto legal las tres causales ya me, me satisfacen en lo, en lo ético y en lo moral y uh -huh. la otra el aborto libre creo que no quiero llegar a eso Quiero hablar de antes de eso. Yo quiero evitar el aborto. Primero, vasectomía gratis para todos los hombres a partir de los 18 años y de los 16 si lo, lo llevan los padres. Perfecto. ¿De acuerdo? ¿Alguien se opone? ¿Alguien se opone? No, perfecto. Claro, si es que ya basta ya de echarle la culpa a la mujer. Pú. Correcto. Ah, el, si el preservativo se, se rompe, ah, la culpa de la mujer. Sí, es verdad. Ah, si no se toma la pastilla, ah, la culpa de la mujer. No señores. Y ahora hablando también, también a eso en alguna eventualidad, por ejemplo, pastilla del día después, eh, más pero basicada, de todas maneras facilidades, ¿sí? Tam, todas, todas las facilidades. Todas las facilidades. La pastilla del día después se puede tomar hasta 72 horas, pues. Uh -huh. ¿Cómo hay que uh -huh. esperar hasta tanto? Perfecto. Entonces, vasectomía, pildo del día después, preservativos, educación sexual, y decirle esto. Todos los años, niñas menores, jóvenes menores de 18 años quedan embarazadas. Si yo soy presidente, yo voy a hablar con los papás de esas niñitas. Porque ellos fallaron y fallamos como sociedad. Yo no quiero que gente adolescente esté siendo sí. papá. Yo necesito que estén estudiando, que estén jugando la pelota, que estén pensando en viajar, que no, no se cague en la vida el papá general. y la mamá. Sí, que, no la vida, que no se cague en la vida a tan temprana edad cuando. Yo no puedo decir eso, yo no puedo decir eso porque hay mamás que han sido jóvenes, ¿cachai? Ah, y, no que puedo decir. y buenas mamás. Y bueno, pero lo que papi. yo tengo que hacer no, es pero es, si que lo te, pasa... es cierto que te corta la sala y los sueños, el, el, el ser sí, papá joven. Completamente de acuerdo. A, el... a mí no me ha cortado ningún sueño. no fui <laughs> tan joven, ¿no? Sí, no no lo ya sé, ya... pero yo tengo que ser respetuoso. Yo tengo que <laughs> ser respetuoso, ¿de acuerdo? Sí, pero lo que sí yo tengo que colocar todos los elementos para facilitar un desarrollo integral de un joven y una niña. Perfecto, Peque, Franco. Siguiente, siguiente punto. No, sí, oye, no, el siguiente era punto corte, sería era, era cortito. Sí, eh, más, más, más <laughs> cortito, más conciso, por favor. Estallido social. Fue una de demostración demostraciones que le mataron la esperanza a Chile. Ese fue como lo último. Eh, deja de explicarle, no quiero que nadie se ofenda con eso. Esto es como cuando tú leí una noticia que una pareja eh, mata a su pareja con ocho o diez puñaladas. Entonces, sí, pero si cómo si eran tan buenos, le mataron la ilusión. En Chile no fueron los 30 pesos, fueron que te cagaron la ilusión. La ilusión de estar tranquilo, la, educación, la, la ilusión de la educación pública, de la casa, etc. Cuando a ti te cagan la ilusión, tú mandáis toda la mierda. Disculpen mi francés. Sí, no, no está bien, aquí es aquí, no, escuchó, ¿no? Más agresivo? <laughs> bueno, esto, esto, está, esto está suavecito. Ah, bueno. es que se escucha aquí eh, que se escuche aquí. Eh, bueno, eh, marihuana. Me gusta mucho... La La le van a hacer un no la deje botear. No, me gusta mucho hacer una pausa, no me gusta mucho la ley de, de Uruguay o la ley holandesa 2. Pero déjeme de decirle algo, yo nunca he probado droga, no me hace ni mejor ni peor, no me llama la atención nomás. Uh -huh. Pero yo... Como no puedo hablar? ¿Ah? ¿Perdón? Es como Chubacán, sano. No, no, no sé si es nada, no, quizás soy fome, como quiera, pero no me llama uh -huh. la atención. Pero hay es que decirle algo y aquí tenemos que ponernos en serio. Yo no puedo hablar de, de aprobar o legalizar la droga si es que no construyo 400 centros de rehabilitación de droga y alcoholismo en Chile. Tenemos familias que están encerradas, encerradas por la adicción de un hijo. Y yo quiero ayudarlo Y yo quiero ayudarlo po. Si está la plata. Yo lo viví, yo lo vi la, ahí la gente en alto auspicio. Y nos están ganando. Entonces, si no hablamos de rehabilitación, malamente vamos a poder hablar de Legalización. Entonces, con respecto al narcotráfico, ¿sería mano dura, pero también rehabilitación? ¿Programa es que el, de rehabilitación? Narco, el narcotráfico es crimen. El, que, el tipo que es adicto en está enfermo. Sí. Sí. Está enfermo y yo, yo tengo que ayudarlo. Y, ah, el narcotráfico, y el narcotráfico se gana con inteligencia. Inteligencia financiera, con la unidad de análisis financiero, con la ANI, con la DIPOLCAR, etcétera, etcétera, etcétera. En Chile no hay inteligencia. Por ahí tenemos una pregunta. Yo, de la yo, yo, yo después le y... voy a hablar bien de Dani, pero sigamos con esto. Démosle. Bien, seguimos con eh, términos rápidos, con conceptos más bien. Eh, tag. ¿El tag? Sí, correcto. Uh, la, una, otra, otra forma otro, de cagar a la clase robo. media, clase media emergente. Nosotros, con, nosotros aprobamos la mayoría de las propuestas de No más Tag. Gente que respeto mucho, conversamos, tuve una reunión y claramente hay situaciones que te cobran. Doble tag, cuando tú salís de una carretera y entras en la otra. Si eh, tenés una gran cantidad de, de falta, no podés sacar el permiso de, de circulación. Eso significa que están cortando tu libertad de trabajo. Mira, esto se arregla, sabemos cómo arreglarla y ya lo conversamos con la gente no más tag. Perfecto. Eh, pase de movilidad. Yo creo en la libertad esta vacuna no puede ser obligatoria. De hecho, yo tengo vacunación completa y vea lo que pasó. Uh -huh. Y por lo tanto, si te pide a alguien el, el pase de movilidad, tú lo puedes llevar o no, pero nadie te puede obligar a recibirte. ¿Me sigue? Está por así. ejemplo, si yo quiero y te invito a mi casa y te digo, por favor, sácate los zapatos y tú no te los sacáis, te voy a ir. Poca. Claro. ¿De acuerdo? O sea, esta que, vacuna que, no... que se lo pidan, ahí la gente va a rebotar al lugar que quiera entrar y ves por opción de ellos, tienen que asumir que se está rigiendo el pase de movilidad y que está en funcionamiento y bajo su propio riesgo, digamos. Exacto, ese es el punto. Ahora tú me decís, pero, ¡ay, wow, es que me lo exige una aerolínea! Entonces, tú una aerolínea que no te lo exija. Por? Claro, sí. Déjame un ejemplo. Acá en Estados Unidos están prohibidos que los dealers, los car dealers, los vendedores de autos, le vendieran a, a cierto color de, de piel. ¿De acuerdo? Uh -huh. Hasta No, que no, no dijo... lo diga porque me banean de Facebook. <laughs> no lo dije, <digas, risa> no, 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 si, si no, no lo dije, de cierto ya, ya, color de piel, no estoy ya, ya, diciendo cuál color de piel, yo ya, ya. soy brown acá en Estados Unidos, ¿de acuerdo? <laughs> Entonces alguien empezó a arbitrar, los compraba y se los vendía, los compraba y los vendía hasta que se dieron cuenta que vendámosles también. Así que creo en, ese, en esa flexibilidad. Cename bueno. ¡Uh, qué buena palabra! Uno de los mejores negocios de la DC Aquí se puede extender un poquito más las Gracias. Aquí es donde mostramos la gran mentira de la izquierda y la derecha. Me han matado más de mil niños en el Sename y todos preguntando por las pensiones de París. ¿Y qué pasa con esos mil niños? ¿Sabes por qué? Porque son pobres, a nadie le interesa. De hecho, renunció el diputado Zafirio a la DC ¿Y qué hizo la DC? La S se quedó callada. El 75% de los niños que están internados en el Sename son por pobreza y se gasta, curiosamente, 380 mil pesos por niño. ¿Por qué no hacemos algo un poquito más inteligente? pasémosle 250 lucas a la familia y dejan de estar en pobreza. ¿Por qué no lo hacen? Porque es un negociazo de unos operadores de la ADC que tanto quiere la señora Proboste. Si nosotros somos gobierno, vamos a pasarle esa plata a las familias. Si no a la mamá, hace si es que ojalá puede ser la mamá con el papá, sino a la abuela, un tío, un pariente. Con eso vamos a reducir a lo menos un 40% de los niños internados por pobreza, que son el total del 75%. De hecho, hay un negociado, son 380, pero después le hacen clases especiales y llega hasta como a las 800 lucas. Sí. Y después me lo internaste por pobreza, weón. Bueno. Disculpe que lo, que lo interrumpa ahí. Dígame, ¿Cómo se, ¿cómo se asegura que esa plata se use en el niño y que el niño no quede tirado ahí nomás y el tío se va al casino, por ejemplo? Por monitoreo. Se le tiene que hacer una capacitación a la familia. Y después, si, me, si hizo y se fue al casino, no voy a meter peso, porque con los niños no se juega. Porque la probabilidad de que ese niño en el Sename esté mejor que estando con su tío es distinto. Y por lo tanto tenemos que invertir ahí. Pero no me podía internar un cabro por pobreza, porque obviamente algunas veces duermen en la misma cama, lo cual está mal. Vamos y comprémosle un, un camarote, Hagámosle la mejora. No se está haciendo. Pues no. ¿Por qué no se hace? Porque son pobres. Mil niños, el cename, ¿y dónde están? Están todos calladitos. Eso es lo que a mí me aburre de Chile verdad Perfecto. Se habló, se habló y después se dejó de hablar de repente de todos los sectores y Se olvidaron todos. y no volvió a ser tema. Sí. Don Chubaca, cuando quiera conversamos y le digo por qué se quedaron callados. Porque Me parece. Yo sé, que están, yo sé los que están involucrados ahí y están muy nerviosos. Tírese un dardito. Y si quiere, y si quiere, <laughs> y si quiere le doy un poquito más. <laughs> eso, eso, un le doy un poquitito más. Dale. Revise qué pasó con los niños que fueron violados entre el 2006 y el 2009 en, en Valparaíso. Qué pasó con esa causa. Entonces a mí me vienen a hinchar mangas de patúo, o hablemos de Colonia Dignidad donde no, tenemos, si no, no, no. tenemos al ministro La Reina, tenemos el ministro La atacándome a mí ¿Ah, con ley pa eh, París y Papito Corazón, sí y él es amigo fundador ahí de Colonia Dignidad La Si yo soy presidente le digo al tiro voy a pasar la ley Colonia Dignidad la verdad de Colonia Dignidad y la resarcir ese daño que se hizo o ley Hernán Larraín, donde a niños nuestros niños pasaron horrores, horrores y siguen ahí los patú si yo soy presidente, ley La Larraín o colonia dignidad, donde ningún fundador, amigo o cómplice o que le ayudó a pasar piola van a poder ser elegidos democráticamente o apuntados como autoridad Háblele con los otros candidatos si se traen si a hablar de estas cosas. Mm. Ahí es donde me lleno de rabia. Estoy guardando la pregunta. ¿eh? Perfecto. Nos quedan ahí. tres conceptos, eh, rapiditos. Eh, Rapidito, y lo más conciso posible. LGBT, para que la gente empiece a hacer sus preguntas en Twitter con los hashtags, por favor, mientras que lo preparamos. El eh, siguiente concepto es criptomonedas. De todas maneras. De hecho, la vio el precio hoy día, ¿no? 61.000. Sí, lo hemos estado monitoreando. Bitcoin. Ahora, si usted quiere invertir, yo, yo no lo es recomiendo. Riesgoso, tiene es riesgoso, es tiene una, alta, una alta volatilidad. Correcto. Eh, compre la GTC. ¿eh? GTC es hasta eh, en Nasdaq Over the Country. ¿okay? Oh, yeah, eh, no y la Ethereum está ya 4.000. Está cara, po, tan cara ahora. Hay, 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 hay que esperar un bajón. Sí. Eh, bueno, siguiente. Sí, déjeme terminar. Dios. Sí, para turistas en Chile van a ser permitidos a través de una igualdad del Banco del Estado. Sí. Perfecto. Una duda de eso. Vamos a pasar a eso de metao. Franco, eutanasia. a mí me mataste, Patricio. Tengo un problema. Tengo un problema entre mi mente y el corazón. Mi corazón me dice que no y mi mente me dice que sí. Yo sufrí la muerte de mi papá por un juicio canalla de los masones y la extrema derecha en Chile. Y en los últimos meses, cuando mi papá... Tenía eventos de, de lucidez, me pidió que lo ayudara. Po, me pidió que lo ayudara. Y, y, y me complicó. No lo hice, obviamente. No no, no 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 sé si no me dio la valentía o, o la ilusión de que, ¿cómo se dice?, se mejora. O, o el egoísmo, no lo sé. No, no, ahí no lo sé. Yo creo que le haría la consulta. Hagamos una consulta ciudadana. Porque, porque la gente decida. Porque lo último mi, mi papá no era él man. y yo sé que él no, no estaba bien. No no po. claro es difícil. Tiene, tiene que haber un tiempo eh, claro tiene que haber un tiempo donde esté Lucio y que él decida no cuando claro no. y me decía ayúdeme no quiero estar acá no no soy yo no me lo merezco hombre. oiga vamos a colar todo, todo vamos a colar un tema aquí que no lo teníamos nosotros aquí en, la, en los conceptos pero me lo han preguntado mucho en el chat. Dicen deuda histórica de profesores. De hecho, lo que, el que no lo quiso pagar fue Bachelet 1, el que sacó el, el y fue amañado ese, ese decreto contra la general de la República que prohibió el pago. Ahora queda muy poco. De la primera campaña, la señora que me entrevista, la señora que, que estaba en la película El Topo, ¿te acuerdas? Ella era profesora normalista, que le, se la cagaron con. con agente, topo. Ah, sí. agente Topo. Ella, ella estuvo en mi primera campaña. Bueno, sí, hay que pagarla, sí. Pero no heredable, solamente a los que están vivos. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente tema, entonces, muchachos. Vamos con el tema LGTB, entonces, y tenemos un videín por ahí de Martina. ¿Pato se lo puedes poner? Sí. que todas estas personas son estudiantes de periodismo que quisieron participar también de esta conversación, Franco. Escucho Hola, soy Martina Becker, estudiante de primer año de periodismo en la Universidad Adolfo Valles. Señor candidato. Usted pertenece al Partido de la Gente, que es, según sus propias palabras, el partido más grande del país. Sin embargo, en su programa no presenta ninguna propuesta en materia LGBT, comunidad a la que muchos chilenos pertenecen y movimiento que hoy en día tiene más peso que nunca en la sociedad. En relación a esta temática, ¿está usted de acuerdo con legislar la adopción homoparental o el matrimonio igualitario? ¿Qué propone usted para beneficiar a aquellos que pertenecen a esta comunidad? Hola. Mi respuesta es muy directa. A mí me gusta el sistema gringo. Don't ask, don't tell. A mí realmente es tu libertad. Tú decides tus libertades. Yo nunca he discriminado a ningún alumno ni alumna por sus decisiones privadas. Sí, Bien, tengo... se está de hecho, tengo. hablando del matrimonio aquí que ya. Espera, un... No, espera. Deja englobar, Por lo tanto, don't ask, don't tell. Check. ¿Ok? Perfect. Yo no discrimino, ni nadie tiene por qué discriminarte y lo que le ocurrió. Al joven Samudio es lo más repudiable que he visto yo en la sociedad chilena. ¿De acuerdo? Check. Con respecto al matrimonio, hagamos las cosas bien. Yo no quiero más una palabra, palabra religiosa en el Código Civil. El matrimonio es un sacramento religioso. Por lo tanto, nosotros lo vamos a sacar. Si usted se quiere matrimoniar, hable con su cura, con su pastor, con su deidad, con su rabino. Me da exactamente lo mismo. Nosotros queremos una legislación laica. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros creemos en la unión civil. Check. Con respecto a la adopción, eso es una decisión que tiene que ser basada única y exclusivamente en el bienestar del niño. Si es casado, separado, eh, soltero, me da exactamente lo mismo. A mí me interesa el niño y cómo hacer el ambiente para el niño. Yo tengo vecinos acá que, tienen, que son homosexuales y tienen hijos. Para mí son tan vecinos como cualquiera eh, para Halloween. Mi hijo fue a, a buscar eh, candy a la casa de ellos y ellos vinieron a, a mi casa a buscar candy acá. No, no entiendo la discriminación. Yo creo en la libertad. Ok. <coughs> ¿Qué más tenemos? En... No. Oye, oye un, un paréntesis, un paréntesis Bien. para. Van a decir que les saqué, no, 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 no le saqué, no le con todo, voy a hablar con todo. Nosotros, en aparato público, queremos que el 30% de la fuerza laboral trabaje desde la casa. Por lo tanto, si hay alguien que se siente discriminado, voy a estar trabajando desde la casa en un 30%. Me da lo mismo si estás con vestido, con taco alto, taco bajo, jeans, pantalón corto. Lo, lo único que me interesa es que hagáis tu pega. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias, Diego, y Trabajamos nosotros desde la casa. Yo sí. <laughs> sí, también sí. es espectacular. Oye, gastáis menos plata en ropa, menos plata en restaurantes, eres más productivo, en No transporte. te bañas? No, yo sí. <laughs> no te vayas. <laughs> <nada. risa> <laughs> eh, bueno, bueno, Franco, para agilizar un poquito, vamos a pasar a otro tema. Eh, ¿Sí? Esto tiene que ver más con, con, con lo que hablaste tú de industrialización. Eh, ¿Cuáles son los, los, serían los pilares iniciales para concretar ese ambicioso ese proyecto? Sí, nosotros, nosotros queremos cambiar el eje de la economía. ¿eh? Nosotros queremos pasarla a un sistema más de servicio, economía servicio. Ah ya, ¿ok? okay. okay. Eso es lo que estamos buscando. Mira, Chile tiene te una pueden preguntar con expectante de para que, que Ahora, economía está, viene por si acaso, para que lo usen en Twitter. Para que leer su pregunta. Para eso necesitamos cinco carreteras oceánicas con a lo menos seis hiperpuertos. Queremos, por ejemplo, y esto te va a gustar, queremos zona franca bancaria en Arica, en Iquique, en Aysén y en Punta Arenas, para que se desarrolle más fintechs. Claro. Chile tiene un potencial único en los servicios. De esa forma vamos a traer la plata del sur de Perú, del oeste de Bolivia y del sur de Argentina. Uruguay, que es un bonito país, es básicamente el banco privado de Buenos Aires. Bueno, esa plata la quiero yo. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que entender que tenemos que ser una economía de servicios. Argentina va a tener que exportar. ¿Y por dónde va a ser? Por Chile. Bolivia tiene que exportar. ¿Cómo lo tiene que hacer? Por Chile. Mira, la SOFRI se mantiene única y exclusivamente por Bolivia. Necesitamos ser una economía de servicio y zona franca también en Antofagasta para los procesos de ingeniería y servicios ingenieriles. Perfecto. ¿Cuántos megapuertos son? Cinco. Cinco, diez. Bueno, yo soy de San Antonio. Uno va en San Antonio, ¿no? sí ahora el que que tenemos con San Antonio que ya no podemos crecer más ya crecimos bastante hacia, el zona, hacia la zona sur el espolón que se hizo que fue bastante bueno igual quedó corto acuérdate que ahora ya estamos con problemas con la con la cabida de los barcos más grandes sí bueno actualmente están agrandando expropiando calles supongo yo que es para el tema del megapuerto ahora cinco megapuertos esa plata de dónde afuera toda inversión extranjera ah, toda ya, inversión, inversión extranjera. extranjera no mira ¿Cuál es el problema? Que tú siempre en Chile colocáis de ministro de Relaciones Exteriores a un apitutado político. Me cae ¿Cómo? bien a pero pero no cacha relaciones exteriores. Nosotros necesitamos <laughs> un generador de platas para invertir, invertir en Chile. Perfecto, bueno, y eso de claro. inversión extranjera, eh, para que ellos decidan venir a Chile, traer esa inversión extranjera, que es menos impuesto a ellos, ¿Nego en se la, negocia. En la, en la ¿Cómo, se ¿Cómo se hace para que el negociado no signifique que el político de turno se vea beneficiado. Ah, muy sencillo. Vota París y vota por el partido de la gente. Porque <laughs> nosotros le vamos a quitar. Pero, pero, pero si es verdad, si yo te entiendo tu pregunta, porque si no, ¿a quién voy a colocar encargado de eso? A la hija de la bachelera, de al hijo del, de, de Frey o, o, o los, los típicos feudos políticos. Aquí no. Aquí no. Lo que nos interesa a nosotros es que llegue la plata y genere flujo de trabajo para los chilenos. Oye, ¿un porcentaje de eso se queda en la región o se va todo a Santiago? ¿Cuál, ¿Cuál porcentaje? En los megapuertos, lo que entre de los megapuertos, porque aquí San Antonio tiene un puerto, entra en todos los días por montón. Yo miro desde mi casa por la ventana veo, veo el mar y veo nueve buques afuera en espera para entrar. Ya, mira, y, con respecto. Y, los, y la ciudad respecto, no está creciendo de esa, de esa misma manera. Porque están robando como locos. Te voy a mandar otro paper que está muy bueno, cabro que se llama Pacheco y Sánchez. 50% de las plata de las municipalidades se pierde en puras tonteras. Mejor ejemplo, Vitacura. Se suponía que en Buitacura todos eran Opus Dei, UDI, todos flaquitos, bonitos cuicos, y estaban rodando como gato campo. ¿O no? Sí, sí. es la gran piñera, no, no nos va a robar porque ya es millonario. Claro, pero claro. ocurre en todas las municipalidades. ¿eh? De hecho, nosotros vamos a fiscalizar a todo. Ahí voy a, voy a necesitar. A mí me recomendaron que hay un cabro muy inteligente, eh, académico y experto en data mining. Yo necesito ese cabro para, para que me pille todos los que están choreando. Que ponga puro bueno y seco ahí a pillarlos a todos. Hay ¿no? que contratar hackers. Sí. La señora. <risa> <risa> Con hackers las el tiro. Eh, eh. Ah, candidato. Tenemos un video de un amigo personal ¿Tenemos un video? mío. Sí, un amigo personal mío, que es un uh, viejo en el internet, viejo en YouTube, que quiso también participar hoy día, así que dale, Patricio, que te tiene una pregunta. Un querido del chat. Muy buenas noches, don Franco Parisi. Mi nombre es Nicolás Liñán mejor conocido como Bardo que en Internet. Ahora dedicado a tener un restaurante. Eh, mi consulta es la siguiente: me gustaría saber cómo usted va a detener o a paliar el tema de la inflación galopante que está viviendo hoy en día Chile. Sé que es un fenómeno global, eh, pero sin duda es algo que no estamos acostumbrados acá en Chile. Yo lo veo diariamente a través de los insumos que tengo que comprar eh, para mi emprendimiento. Y me gustaría saber qué tipo de medidas va a tomar al respecto para poder controlarla, detenerla o que no, sea, que no siga creciendo de la forma que está. Eh, por supuesto, también me gustaría saber qué tipo de medidas va a tomar para reducir eh, el miedo a la inversión que se está generando hoy en día en Chile por tantos cambios y radicalización que se está generando hoy en día en el país. Y mi última consulta tiene que ver con el tema del empleo. Me gustaría saber, eh, ¿va a presentar cambios en el sueldo mínimo? ¿Estos cambios si sí que se llegan a generar, va a generar algún tipo de subsidio hacia las empresas para poder paliar el cambio? Eh, ¿Pretende subir, bajar impuestos? ¿En qué áreas? Más que nada eso. Le agradezco mucho su tiempo y que tenga una excelente noche. Adiós. Caballero. Obviamente había muchas preguntas, así que sí. si quieres rescatar algunas, tal vez las más importantes para ti para responder. Primero, viste que, tenía, que tengo razón. Él te dijo que el emprendedor, la radicalización lleva el miedo a la inversión. Tanto Cast como Boric lleva miedo a la inversión y por ahí algo la, la gente se está llevando la plata. Nosotros somos la mejor opción. Check. Dos. <laughs> Con respecto al salario mínimo. El salario mínimo tiene que ser un polinomio, con el polinomio que se reajuste cada dos años para no estar escuchando mal al, al presidente, al presidente de la CUT que ya me tienen aburrido, y también al ministro de Hacienda. ¿De acuerdo? Entonces se ajusta en función de la productividad, inflación y crecimiento económico. Check. Pero esto sí que es importante. ¿Cómo vamos a ayudar a la economía chilena? Que el Estado deje de gastar tanta plata si es el que más gasta plata. ¿Y cómo vamos a ayudar a la pequeña y media empresa? Poniendo plata. En las personas. Mira, yo te devuelvo el IVA de los remedios, son 520 mil pesos. Yo te voy a devolver parte del IVA de la canasta básica, son 800 mil pesos anuales. Nosotros le vamos a cobrar el, el impuesto específico a los combustibles a las mineras, voy a poder bajar el impuesto total o el precio del, del litro de gasolina. Vamos a tener 2 mil hogares, perdón, 2, 2 millones de hogares con placas solares, debajo el costo de la energía. Vamos a tener plantas desaladoras, vamos a bajar el costo del agua. En resumidas cuentas, nosotros vamos a poner plata en los bolsillos de las personas para que puedan ir a tu restaurante, a los servicios de otras empresas y productos de otras empresas. Lo que ha ocurrido en Chile es que la plata se la han llevado los mismos cuatones de siempre. Estos cuatro torrentes de siempre se han llevado toda la plata y han dejado sumamente endeudada la economía chilena. Por eso, nosotros vamos a devolverle la plata a los chilenos y eso va a generar la famosa multiplicación de la economía. Con respecto a la inflación, obviamente no me pueda pedir que yo frene el precio del petróleo internacional, pero sí puedo bajar el gasto fiscal, que es un incentivo a una mayor inflación en la economía chilena. Perfecto, muchas gracias Franco. Vamos a pasar a un tema que creo que acá a todos le acongoja, no sé si Hemos se llegado. puede presentarlo. Hemos llegado, sí gente, vamos a hablar acerca de los esports, del gaming. Y okay. también del rocódromo que había planteado Franco en, en su programa. Primero que nada, antes de pasar allá, este rocódromo tú, tú lo tenías planeado construir en Conce, ¿cierto? Sí. Y la idea de esto es que todos los, o que muchos o varios de los mega eventos que se realizan en Chile, no eh, sé yo, palusa o eventos que, de cantantes que vienen acá a Chile al Estadio Nacional normalmente, fluyan hacia Concepción para mover gente hacia allá también y reactivar algo en la economía del sector, o no, no va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa. A mí vale, me interesa cuéntame. nuevos talentos. Yo quiero que ese rocódromo me lo ayude a financiar Spotify. Okay. Yo quiero nuevos talentos. Tú, tú, mira, mi señora de Argentina, me da una lata. Argentina tiene nuevos cantantes cada rato. Ta, 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 ta. Y en Chile seguimos con Luchito Jara, po. No me tira Marcianeque, no me tira Marcianeque no, Marcia bajo <laughs> el no. Ya, no, pero pobre estrella uno. No, yo no lo conozco, pero no, es Vale, es sí, no se preocupe. Bueno, pero mire, <laughs> ¿sabe cuánto tal? Y seguimos acordándonos de Violeta Parra, po, po. Sí, ya, pero han pasado como 40 años ya, po. Estamos perdiendo talento en Chile. Yo necesito un rocódromo auspiciado por Spotify, que salgan a nivel internacional, porque yo sé que tenemos talento, pero esos cabros terminan frustrados trabajando o vendiendo seguro. No tengo nada contra los que venden seguro, pero creo que un cantante tiene que ser cantante. La señora de esta Mon Laferte tuvo que irse a, a México, a, México. A, a cantar en las estaciones de metro. Ya, pues pongámonos las pilas. Si plata sobra, sobra. Y quiero que estén los siete días con, con conciertos internacionales más de alguien va a enganchar y va a tener, vamos a tener un cabro extraordinario. Seguimos con Shakira y no tenemos ni una Shakira en Chile. <risa> <risa> tenemos un Shakiro. Un claro. Sí. Y con respecto al, al centro de eventos de gamers. Ah, sí. Espérenme, vamos, sí. vamos, vamos a preguntar. Cuéntenos primero, cuéntenos y me costó güey que me agarran para el deseo de todo porque no entienden, po, wey, no entienden. sí Oiga, ahí, está ahí, muy viejo ahí, ahí espéreme un, un pequeño paréntesis e gamers les dice usted en el, en el um... le digo gamers gainers gamers, gamers, gamers sí, eh, se eh, se y se deportes como e gamers en realidad que es como una pequeña redundancia pero vez se entiende con gamers porque no hay gamers de fútbol son electrónicos sí, el, el el punto está el punto está que de acuerdo si yo tengo que llegar a, a viejito a menos tan viejito lol lo, lo, lo que sea de acuerdo por eso tenemos que ocupar toda la nomenclatura Oiga, te juega algo sus hijos juegan algo ¿En línea? Juega en Fortnite. Fortnite. Ah, Fortnite ¿eh? ¿Qué edad tiene el chubacán, mayor? El Chubacán le tiene pavos. <laughs> pavos, pavos, es la, la moneda de Fortnite adentro. ¿Eh? ¿Qué edad tiene su hijo mayor? No, no, no eh, yo con, acá en Estados Unidos estoy con mi chiquitito de nueve años. Y es muy ah, él, él juega Fortnite, él juega Fortnite. Le encanta Fortnite, uh, ah, y, yeah. y me habla que ahora llegó no sé quién y todo. Y, es, es muy bueno. Pero al margen de aquello, el futuro. Mire, de hecho lo más probable es que el Vox lo saquen de, de los Olympics y coloquen un, nuevos juegos. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Y, y realmente creo que hay que entender que lo, los gamers están en una posición bastante interesante porque no los puedes discriminar. Si el tipo es bueno da lo mismo, si es gordo, chico, alto, feo, bonito. Bueno, desvelado a Roberto mucho. igual lo he discriminado porque es malísimo, pero bueno. Eso... <risa> claro, otra <laughs> bueno, cosa, si es malo, hay... <laughs> que Yo juego, sí, yo juego eso, FIFA, igual, y no no estamos, pero no por cosas físicas, eso es lo No, importa. Sí. no pero, pero yo creo que ese es el futuro. De hecho, la FIFA está muy preocupada de la caída en, en la audiencia y el aumento que tiene FIFA y otros. Así que hay que estar ahí. Yo, yo estoy pensando en los próximos 50 años. La industria si de yo es la, la que más genera dinero por sobre la del cine y por sobre la de la música, incluso actualmente. Totalmente de acuerdo, frutos. yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí, pero quiero que tengan contratos. Y, y hablando y, de plata, hablando de plata, ¿qué presupuesto tiene pensado para los esports? Pero se da cuenta, primero hagamos la estructura jurídica que usted no lo tiene. Ya sí. Es que me, mire, lo que va a pasar es que si yo pongo plata, esa plata no se va a ocupar y va a terminar en pura tontera Primero la estructura legal. Vamos a crear la unidad de gamers. Check. ¿Para qué? para que pueda coordinar, primero que me organice el código de servicio de impuesto interno, para que usted pueda emitir factura, podemos tener código de trabajo, etc. Lo que uno tiene que hacer como presidente es ser un facilitador y entender cuáles son las etapas. Hagamos primero las etapas. Aquí claro. ni siquiera hay eso. Yo sé que ustedes que son gamers tienen contratos en Argentina, en Colombia, no les pagan, los chamullean. Y se los cagan. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Hagamos las cosas bien. Hagamos la estructura. Hagámoslo juntos. Yo necesito ayuda. De hecho, ¿quién va a ser mi director oh. de, la, de la división eh, Gamers? Yo. Quiero que ustedes me manden distintas opciones. <risa> <risa> hablando de <apetutamiento, risa> Hablando de No, tenés que postular tú, pero. <laughs> Oiga, Franco, con respecto a esto, vamos a seguir un poquito más. Eh. Hay un caso particular de un equipo chileno, igual es una pregunta un poco específica, usted me dice si le complica mucho o no. Hay un caso particular de un equipo chileno de Valorant eh, llamado Australs.gg que, a pesar de haber tenido un gran desempeño en las qualifiers para ir al mundial, eh, llegaron a la final incluso, pero tuvieron que disolverse eh, por falta de apoyo y señalando que en Chile es muy difícil desarrollarse y mantenerse. ¿Vale? ¿Tienes tú planeado como gobierno apoyar? Porque no sé si, si sabes, pero estas son instituciones in, independientes, ¿cierto? Que, que tienen sus equipos. ¿Tienes pensado apoyar a esas instituciones o bien eh, hacer una organización pensada como el estilo de una selección chilena solamente? No, lo que yo necesito primero hacer la estructura legal, el reconocimiento de la pega. Ya. O sea, no, estáis tan, tan, sí, no estáis tan avanzado como, como para como pa cachar mucho, mucho del tema, como que tenéis que armarlo primero no, la es que no, la idea no existe en la cabeza. no, 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 es que no existe no existe un contrato de trabajo para un gamers ¿cuántas sí. horas trabaja? Sí. ¿Cómo, se sí. te, ¿cómo se te compensa? ¿qué pasa si tu empleador no te paga? Eh, no existe ninguna regulación te, te insisto, esto es como que tú me digas eh, vamos a crear la selección de fútbol, ya, pero no hay contrato para jugadores de fútbol, bueno, entonces ¿cómo los vais a llevar a jugar? ¿me cacháis? Sí, pero los contratos sí existen y, lo, y, lo, y los equipos y tienen sus jugadores a los cuales les pagan contratos por ellos, están contratados. No están regulados. Regulados no, pero claro, o sea, ya, tienes razón. De Sí, razón, porque mira. Sí, es, que eso, mira, eso, hay un vacío ahí donde sí de repente. Esa, bueno, gracias. Es, sí, sí, sí. Gracias. Puede ser, con... porque después no pagan y toca funar en, res, en redes. Sí, así. ha pasado, ah, y, ha pasado y, también. Y, y, sí, ya, Regulado entonces, no está, tienes razón. Y, sí, pero mira, si es, ese es Chile. No te quieren regular porque así te van a cagar. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos las cosas bien. Regulémoslo. Por eso yo quiero esa unidad, para que me coordine con el Ministerio del Trabajo, que me coordine con la Dirección del Trabajo, que me coordine con impuesto interno, que me coordine con el Banco del Estado si es que te pagan con, con eh, bitcoins, etc. Ahora es un despelote. Y ese despelote, ¿sabes quién pierde? Ustedes. Nosotros que estamos ahí, de hecho. Ya, pues... Cabe aclarar para el chat que nosotros no somos jugadores profesionales ni de élite Ya en el caso de este grupo, somos, somos los que nos gustan los videojuegos, trabajamos un poco con esto, transmitimos un poco de videojuegos. Pero sí tenemos grupos de amigos que, son, que se dedican a esto de forma profesional hoy día. Y, y bueno, yo más adelante veremos cómo, cómo lo apoyamos. Yo sí. me junté con ellos. ¿Con quién se contó? A ver, De ahí nos contaron esto: que tienen contratos con Argentina, que después se los cagan con las plata, etcétera, etcétera. Entonces, Ay, yo no bueno. los quiero acá, pues entonces o sea, hagamos el marco hagamos la pega bien hecha ya basta hacer las cosas de oye cabrón estoy medio atrasado ya uh, ya, ya en, sí. la, en la hour oh, sí, ya cerramos con criptomonedas espérate no yo quiero hacer una pregunta antes de las criptomonedas porfa Franco te, te, te el tema de, de seguridad que creo que es un tema que está igual definiendo un poco la elección pues la gente está un poco cansada de todo lo que está pasando de las protestas de la delincuencia etcétera tú te propones una, crear una unidad especial que es diferente a la ANI la, vigencia, a la inteligencia carabinero, inteligencia de las fuerzas armadas inteligencia de la PDI, y que esta unidad especial recopile información de todas. Entonces, y mi pregunta es: ¿cómo voy a hacer que eso efectivamente funcione? Porque la ANI, que tiene, la, la ANI es un desastre. No tiene inteligencia, no tiene equipamiento, la ley no le otorga nada, la inteligencia de carabineros también es un desastre, se pelean, la institución misma se cae en, desde adentro porque se pelean entre ellos, y más encima. Estas instituciones son celosas entre ellas, no se comparten información. Entonces, ¿cómo hay a hacer que esta unidad especial funcione si pasa todo esto con, con todas nuestras instituciones de seguridad? Porque hasta ahora han sido operadores políticos, si pues. eso es lo que ocurre. ¿Sí? Y segundo, no hay liderazgo. Piñera le interesa su billete, la señora Bachelet le interesa a su amigo y quedar bien con la ONU. Yo ¿Sí? sé lo que es prepararse para ser presidente. Yo sé que el presidente se levanta todos los días lo primero que tiene es el informe de inteligencia. Y antes de acostarse, el informe de contrainteligencia. Yo sé a quién voy a poner en la unidad de análisis financiero. Tengo el nombre, ya lo conversé. Es un tipo seco que trabajó en la Interpol haciendo la pega. Entonces, Entonces, lo que ocurre aquí, lo que ocurre aquí es que está el marco regal, eh, legal eh, desvelado. El problema está que no le interesan. A mí me interesa. Yo sé dónde está la plata. Yo sé ir a buscarla. Mira. Cuando me dicen que eh, lo que está pasando en la macro zona sur, fue una vergüenza lo que hizo Piñera al declarar una zona de, de emergencia. De emergencia. Sí. Porque tú, cuando tienes células de violencia, tú no puedes anunciar por televisión que hay a mandar tropas, po. Le de la guerra de Vietnam, po, po. Entonces, lo eso, primero eso, que tenéis que eso hacer. es show. claro, eso es show. Exacto. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es tener el informe de la, de la, de la violencia en la Ucrania, pero, segundo, los informes de inteligencia. Pero es un recortes de diario, es que ese es el problema, ¿me entendés? No, o sea, porque ahí lo que pasa? Es que no tenés los líderes. Si es la, así es la cuestión. Si tú no tenés el líder que te dice, mire, esto es lo que yo necesito, y yo sé las personas que se necesitan. Pero, ¿y por qué tiene que estar vinculado al presidente? Porque hoy día la ANI, por ejemplo, gasta plata y gasta a favor de lo que el presidente le pide, no necesariamente va a la seguridad nacional del país. Entonces, ¿por qué no hacerlo independiente? Que sea porque, algo que investigue. Porque el presidente, el presidente es el que tiene la responsabilidad. De la seguridad de todo y cada uno de los chilenos. Por eso se, me, se le sometió a, a un juicio político al presidente Piñera. Por eso fue. Me refiero, me refiero al primero, no, no al segundo. Porque yo, como presidente, tengo la responsabilidad de velar por la seguridad de todo y cada uno. Pero hiciste sí, un chiste en Chile. Me quemaste 25 estaciones de metro y todavía no sabemos quién chucha eso, fue. Chucha. Po, no tenemos ni la tecnología. No, no pueden ni comprarla, de hecho. Oiga, que... Anda, que la, no quieren. No quieren. Anda apuradito de tiempo. Dígame un número de preguntas que nos va a responder. Para terminar ya. ¿Cuántas más? Siete, pues, pues oiga, ya esa siete, pregunta. No es, pues, oiga, ¿qué le, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Lo han dejado solito? ¿Qué no, número no, lo va a decir? Está bien. Siete, pues. ¿Sabes que con siete avanzamos a harto más? Ahí me está presionando y que quiere tirar el cable ya, ve. <laughs> eh, eh, ¿Se acuerda del concepto de tirar el cable? Sí, sí, pero tengo, tengo que hacer, tengo que hacer. Ya. 7 más entonces, pon el video de salud que me están preguntando harto por salud mental de Carlos Videla Pato. Ah, eso le vale, que, vale. que Sí, hay harta gente preguntando acerca de eso. Un momento. Vamos, a producción. Si necesita pavos, forray, me avisa. <laughs> van a bajarlo de repés con París y <laughs> <laughs> Tenemos un este problema tema. técnico con Carlos de, porque par... está en otro formato. Esa es otra, otra pregunta. Vamos con la de eh, Ya. Eh, um... Sigamos sí, 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 A ver, Nayib Bukele, actualmente presidente de El Salvador, tuvo una candidatura mayoritariamente online, ganando en definitiva con más del 53% en primera vuelta a pesar de sus insistentes acosos en su contra de los medios y de la clase política establecida. ¿Vale? Recientemente ha adoptado Bitcoin como moneda de curso legal en su país. ¿Ve usted alguna posibilidad a futuro de implementar esta medida y considera que coincides con él en algunas otras cosas? Eh, mira, yo aprendí nunca eh, compararme con alguien vivo porque después el señor Bukele tiene un problema y dice, ¡ay, tú te compraste! <laughs> con este? Entonces aprendí <laughs> ya, eso. Claro. De la primera campaña. Caí redondito, entonces yo dije, ya, nunca más. ¿Cuál fue la error de la primera campaña? ¿Con quién se comparó? Eh, no, no, dije que, que respetaba a la señora Vilma Rousseff. Ya y les no, intenció, okay, no, bien, claro se corrupta la, entonces nunca más ¿eh? entonces cuando preguntan por ejemplo una mujer importante eh, Cleopatra bueno, que está bien muerta bueno, para, para que no tenga problemas se le pregunta en realidad por la similitud del caso de la mayoría la que su campaña mayoritariamente fue online que recibía muchas críticas de los medios y de la clase política que estaba ahí no sí eso es verdad eso es verdad pero yo creo que es la tendencia yo creo que estos partidos hegemónicos como la UDI como el Partido Socialista, la C, están completamente en el pasado, ¿no? están completamente en el pasado. Yo creo que mira, si el 21 nosotros pasamos segunda vuelta y tenemos gran contingente de cuadros diputados senadores, nosotros les vamos a mandar el certificado de función a los partidos tradicionales. ¿Hay algún completo. plan de eh, poner como moneda de curso legal Bitcoin? ¿Está pensado? No por ahora, ¿O a futuro no por no, ahora, no o sea, por ahora, pero sí lo tenemos para los turistas, especialmente turistas. Eh, europeo, norteamericano y canadiense que vengan con la IGUALAT a través del Banco del Estado para todo lo que sea turismo en Chile, sí. Igual, perfecto. ¿Tenía el video cabrón. listo, eh. pato? Ya, se va, nos mintió. No me tengo que, que Ya, <laughs> ya mucho. está bien. Está bien, Oiga, muchas gracias por el tiempo, por darse el, la modestia de venir para acá y de hecho rechazar ahí la entrevista de la televisión abierta, por responder rápido, por poner en contacto al toque. Me habló ahí de una cuando le tuiteamos, así que muchas gracias por darse el tiempo de compartir. Creo que y que se la quedó gente... hasta harto más rato. De, sí, no, oye, nos dijo, cuando entramos, nos dijo 45 minutos más o menos, y se quedó harto rápido. Casi de hora. Sí. Casi de hora. Así sí, que sé. te quiero agradecer sí mucho, Franco, por el tiempo. Y nada, vos. ¿Algún último espere, mensaje espere. para la gente? Dale. Eh, primero, muchas gracias a ustedes. Yo creo que ustedes son el futuro. Y, pero no lo están cachando. El Mercurio no lo cacha, la tercera no lo cacha, el 13 y, y Megavisión no lo entiende Ustedes son el futuro, así que los felicito a lo que están haciendo, ustedes lo toman para pa la talla, pero ustedes son el futuro, sí. Mira, la élite política chilena de izquierda y derecha, bueno, se están felices porque salieron el mercurio. Son como los perritos que se huelen la cola en, en la plaza, ¿de acuerdo? Pero ustedes son el futuro, las redes son, lo, son el futuro. Y me encantó conocerlo. Y, y en particular después me gustaría poder hablar con don Patricio Quiero saber un poquito más de su, su carrera, realmente. Para que se que... saquen una selfie ya, ¿eh? esperamos verla. Pa bueno, a después vamos, de que se mejore. Bueno, que le devuelta el voto al candidato, a ver si lo logra. <risa> 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 Te apuesto que ni vota, weón. Te apuesto que ni vota. No, este tiene un color No, si No lo no eh. Supiera, la supiera. A lo mejor achunta, chunta <laughs> o no yo, yo, no, no, no yo chunta. Yo creo que vota a París este cabrón. Está claro. <laughs> este, este, este académico no, no entendemos. Oiga, fuera broma. La elección del 21 de noviembre es sumamente importante, no, no, hay, no hay que tomarlo pa, a la ligera. Su aquí llamado ya... a votación, a votar. Perdón. Su llamado a votar, a ir a votar, a levantarse. Sí, de todas maneras, de todas maneras, pero no se equivoquen en votar, aquí es bien claro hay que votar siete. No, no, no porque sea yo el individuo, sino que los extremos en Chile no le van a hacer bien, en serio. Se lo digo con la mano en el corazón. Yo hablo con los inversionistas extranjeros. Si sale Cas Va a ser muy complicado la convivencia. Y si sale Boric, va a ser muy complicada la convivencia. Con nosotros necesitamos cuatro meses de lunes de miel porque vamos a ordenar el, el desastre que nos dejaron tanto Bachelet como Piñera. Como Pero lo interesante es que tenemos un contingente no menor de candidatos a Core, diputados y senadores, que son gente buena, gente nos buena. Y a necesitar también, o sea, no basta solamente Mucho. con votar por usted, sino que sí. va a necesitar ese, esos diputados y senadores en la Cámara también. Sí. Oye, muchas gracias, se pasaron. Fue, fue muy bonito conocerlo a ustedes. Un gusto, Franco. Se pasó. Sí, segunda, vuelta segunda vuelta, esperamos verlo por acá. ¿eh? Yo creo que vamos a pasar a segunda vuelta. La última encuesta que me llegó, no sé si a alguno le llegó al los, a los hacker ahí de, de Felado. ¿Te llegó la encuesta o no? No, pero me dicen que estaba bien reñida la cosita. Mándela por interno ahí fuera de stream, no le contaba a nadie. Ya, claro. No, 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 no lo ya, lo, ya lo pasamos a, a Borica. ¿eh? Uy. Y... Bueno, Yo me alegro de eso. Pero es que, es que me alegro? Lo, lo, lo funaron ayer en Twitter, lamentablemente, así que también le. le no, 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 pero es que lo que pasó hoy día no, no es menor. ¿eh? Eh, hay una pugna entre el PS y, y la candidatura de Boric. Así que lo mismo que le pasó a Sicher que empezó a quedar solito. Yo no, pero que... me está contando que la izquierda se está fraccionando. No lo creo. No, no, eso, para no, nada. no para nada, eso es nuevo. Para... Y, la, y la derecha, y la derecha son ah, no, insoportables, pues. ¿sí? Ah, suponemos. No, también se cagan entre ellos mismos también. Exacto. Ya, no le quitamos sí. más tiempo, candidato. Sí, chao, y gracias. 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 Más Muchas gracias. Chao, chao, no, chao, 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 chao. Gracias, Franco. Bueno, ya, gente, ahora se sí pues. lleva de la fe. ¡Pelémoslo! ¡Cómo bueno. fue! Oye, te digo... a decir algo. Teníamos preparado harto más, la verdad. Teníamos como yo creo. ¿Mucho muchos, más? Pasos 45 minutos más. Lo que pasa es que ¿En momento nos convertimos hicimos, ¿en tan preparados? Sí, nos convertimos en una entrevista, pero para el pico esta weá. Es que ju juramos <laughs> que podíamos hacer esto en 45 minutos y. Weón, bueno, era. ¿En qué momento no, 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 nos de tan de repente, de repente yo dije, ya aquí vamos como por una hora, cuando llevamos como dos páginas de la weá y nos extendimos, terminamos con ocho páginas. Y lamento si hay temas que no se pudieron tocar, gente, pero sí. hicimos lo posible en realidad. Nos empezó a presionar, es que nos dijo 45 minutos al principio, sí, cuando bueno. llegó. Y se Hay un poquito de pelado, un poquito sí. de rellenar ahí. No, yo no quiero rellenar. Oye, en, con cuevas, voy a Pero ¿sabéis qué? Oye, pero bien, me gustó. que te rellene? Te puedo rellenar ahora. Ahora oh, rellenar. no, no, gezalo, no 그렇지, ahora, ahora las miles Mira, dale, dale Ahora corre Mira, dale, 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 Entren a. Perdón, es a nace Nacional. Claro, que le invite al pato y nos para allá. Estamos en full full gente. Full, full, señora. Full. Casi convencido. <ríe> <está> <ríe> no total. <laughs> no total. Nos descontrolamos. Ya, creo que. Yo creo que. Es una persona que sabe hablar de los temas muy elegantemente. No sé si estoy 100% convencido. Pero estoy voy a leer el programa entero, voy a investigar un... ¿En esa para qué? ¿Cachai? Como nos investigar faltó, un poco nos más. faltó una buena pregunta que era acerca de la de las. Eh, bueno, el tema de salud mental, que pato puta, se, se le pifió el video ahí del cabro, lo lamento amigo, no me acuerdo el nombre, lo tenía listo. Sí. Eh, y era un tema importante y esta gente del chat está. Y justo un error técnico y no se reprodujo el video que hagamos. Eh, sí, y otra que pregunta en otro de, lo, de lo que pensaba acerca de la mejor la mejor propuesta de cada uno de los otros candidatos que también teníamos sí. harto para hablar ahí. Estrellitas para mutear el pelado, mandar. ¿no? no, ya paré la weá. Hoy weá, weá. no me mutea el panelista, weá. No, 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 no me voy. De por si hablo poco, Oye, poco. Hoy día no, me tengo una camisa puesta. Te preparaste. Me preparé, ¿cachai? Me tomé los remedios antes para estar activo. Oye, gracias a toda la gente que participó. Vamos a hacer, de hecho, vamos a hacer una encuesta. ¿Qué puede ser la encuesta? ¿Qué se les ocurre, muchachos? Para que puedan votar y no. No preguntar por quién vota, porque están todos mojados ahora, están todos ahí. Porque, sí, acá, sí, acá, están todos. Acá, no, están acá está, está, demasiado ahí. Sería una encuesta trucha y no representativa, como diría el señor Patricio, ¿cierto? Si hacemos una encuesta ahora por quién vaya a votar. Pero a la, re, si le, le creen o no. ¿Le creen eso, a Parisi o eso. no le creen a Parisi? A ver. Esa estaría buena, Sí. Me gusta, eh, bueno, lo, y el, bueno, ahora vamos jugando con el chat igual, pues vamos conversando, viendo el chat y, y profundizando, igual teníamos, bueno, eso, teníamos más temas, quedaban cosas bueno, pendientes. Que Le agradecemos escaleta. a la gente que envió preguntas por Twitter, enviaban preguntas en el chat por interno y bueno, tratamos un poco de salir de lo común, aunque realmente igual no me, no, como que la ola nos llevaba un poco a... A, 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 a conversar más. Oye, pero sé que al principio... O ¿Sabes que yo igual estaba nervioso al principio? Tengo ese pánico preescénico en realidad. Bueno, la gente que, que pasa aquí más, que está siempre aquí en el stream, ¿sabes que nos dedicamos a jugar, a conversar? Y dentro del juego mismo, claro, nos ponemos a rellenar, a conversar entre nosotros. Y salió de la nada. Y igual estaba un poco nervioso, tengo ese pánico preescénico yo. Pero o ¿sabes que después cuando llegó, en los 15 minutos antes de que, que llegó aquí para coordinar el Zoom, la cámara y todas las cosas... Súper simpático, súper relajado, franco, así como tirando la talla, súper tranquilo, así que como que ahí ya me, nos distendimos un poquito más. Vamos a hacer la encuesta que es, que es ¿le crees a Parisi? Las opciones son sí, voto 7, o no me convence, ¿vale? Solo dos opciones. Pueden votar desde... espérense. Ahora, bueno. muchachos, en el chat. Oye, según el 22 clics que estaba ahí con el street, eh, viendo las preguntas sale de Twitter, bien. bien. Weón, bueno, estábamos hasta el pico, así como que no podía ver sí. tanto Twitter, así como que tenía. Sí, no estaba tan fácil. Co sí, no estaba sí, tan eran fácil, demasiado. Bueno, sí, sí, bueno claro. es que ahora que echamos como organizarlo, más o menos los tiempos, porque ahora no teníamos ni una experiencia, pues. Claro, sí, también, no es nuestra primera vez. Pueden votar no, en pantalla de su dispositivo, muchachos. Vamos a seguir conversando un poquito de lo que pasó, de lo que nos quedó pendiente tal vez. Eh, de algunas cosas que preferimos obviar, por ejemplo, tenemos ahí hay que preguntarle algo también, qué pensaba Franco acerca de lo que había pasado con eh, Boric y la funa que le salió ayer por acoso, eh, a ver qué nos decía, qué pensaba él, eh, lo de las ideas de los candidatos, cuál le parecía bien y adaptable a su programa. Y lo que había pasado hoy, recientemente, justo antes de empezar el stream, que era el tema de que un abogado quería bajar la candidatura porque no sabía... Ah, verdad. No le alcanzaba a preguntar nada de eso, nos quedaron, como les digo, muchos tópicos ahí en seguridad, había una pregunta de un carabinero que no la alcancé a hacer porque estábamos medio apurados, pero, pero bueno, dentro de todo yo considero que salió bien. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo, Dale, cómo, cómo vieron ustedes la entrevista desde, desde ahí? La gente que viene llegando, que comúnmente no está acá, que está aquí con Franco, ¿qué les pareció? Yo sé que no somos periodistas profesionales, gente, lo sé, de repente nos caen algunas cosas. Tuvimos dos días de preparación, desde que yo estaba jugando ahí, le dije, oye, tuvimos la Franco para que venga, hasta que llegó, dos días, bueno, igual nos costó, no, no tuvimos tiempo para prepararnos alto, pero hoy día estuvimos full con, con esto. Yo creo que dentro de todo, bueno, salió bastante, bastante bien, con, al, Alguna Algunas acotaciones en los tiempos, yo creo, pero. En general, pero decente, ¿o no? Sí, estuvo bien. Yo, yo no veía como nos presionaban ahí bien. los cabros que estaban en el documento sí. de acuerdo. Y los cabros ahí, apúrense, concha tú, que si no nos queda tiempo, salten la pregunta a la siguiente. Y me, me <laughs> creía de dentro, y yo estaba viendo la cuestión. Bueno, igual para intentamos para... hacer contra pregunta. yo creo que por ahí igual jugamos bien. De repente es una pregunta, de repente lo apuramos, le hicimos la contrapregunta, presionamos, pedimos que fuera claro en algunas cosas, y bien. Oye, lo que, es, telitas, pero... lo que es redes sociales, hermano, la, la bueno, fuimos, creo que llegamos a un pick de 7900. ¿De qué? Al uh, En hashtag. en 2 en, en trending. Dos, dos. ¿Trending? ¿Trending topic? Ah, está trending topic. Sí, sí, sí. Buena, buena, buena. Lamentablemente pudimos leer re pocos tweets, cabrón. Bueno, esa era la idea. Si nos sobraba un poco el tiempo. Nos faltaron ¿no? videos. Nos faltaron, avión, sí, nos faltaron hartos videos. Mira, la gente que me mandó los sí. videos. Toda la gente que me mandó videos, cabrón, que eran como 7 u 8 personas. Lo que alcanzamos, lo que alcanzamos. No alcancé a poner el video de Paralelo 33 tampoco porque como que justo nos apuraron, íbamos para allá, nos apuraron. Lo siento, amigo Paralelo 33, que había mandado una pregunta. Ahí otro ah, otro de ¿verdad? periodismo también sí. se, se... Era nos, de, nos democra de democratización y descentralización. Pero quiero que sepan que todos los videos que nos mandaron eh, estaban puestos, todos los videos que yo acepté sí. estaban puestos ahí. Estaba preparado. Sí, estaban listos. Y lamentablemente eso nos acabó el tiempo, más o menos rápido, y Franco me dice: te voy a responder siete preguntas más. Y se fue a la primera, no hizo la trampa. Se fue a la primera. Sí. <laughs> qué? No, 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 no se ha pasado la igual. Sí, se ha pasado. Nosotros hicimos la trampa de no nunca finalizar, así seguir hasta que él y sí, Bueno, pero no contemplaron igual. Eran tantas preguntas que nunca se contempló el tiempo que el buen se iba a tomar. Pues no te iba a responder. Sí, voy a hacer esto, no hay chao. No, El sí, tiempo que iba a rellenar tiempo, de pelado. Yo, weá, ay, ya, si no me ha no, re poco no entendí velado. Sí, bien, se cortó bien. Tenía así la pena por hablar cada vez, pero está chato. Estuvo a ser vivo. Penistando la pierna, no hablé con chatuarana. No, señor Santana, ahora te estoy Está muy bien, muy bien. Hasta el reci tenía una pregunta, porque el reci me estaba diciendo: La verdad, reci estaba bueno. ¿La viste? Sí, la viste. Oye, ¿tenemos un amigo que se quería forrar ahí con las jubilaciones de la Fuerza Aérea? Dígame que las va a bajar para que se ponga triste el toque, por favor. Oye, pero ¿qué no. le pareció a Patricio y a Desvelado en general? ¿Cómo? Los de vuelta, Mira, ¿no? La, la entrevista... es que, ¿sabes ¿Qué pasa? Yo creo que el huevón es un muy buen profesor. ¿Ya? Entonces, sabe sacarse las cosas y sabe explicar elegantemente. Ahora, no estoy 100% convencido. Porque, por ejemplo, yo estoy muy en desacuerdo con lo que él dice: que el presidente designe a alguien de la ANI, porque la ANI es la causa de todas las cosas que se han mandado dinero inteligencia de, de todas las, eso la gente no lo sabe, de, la, de lo que de la caga la uraucanía la ni es culpable, de las cagadas que se a la PDI la ni es culpable porque no nutre inteligencia. Gasta plata en base a lo que le pide la moneda. Oye, paralelo ¿No? 33 estás viendo y te no, quieres unir a este post, a este post, post conversación eh, puta, háblame por Instagram o por algún lado si estáis viendo todavía el stream, hermano. Lo siento, de verdad te teníamos contemplado y nos cortaron, amigo. Era súper buena tu pregunta y hablaba de democracia participativa que no se lo alcanzamos, no alcanzamos a llegar al punto. De verdad, se nos alargó mucho y no alcanzamos. Así que si tienes intención de venir a conversar algo acá, estás invitado. O sea, hay muchas cosas que si sí uno le encuentra razón y que comparte, pero hay puntos que, por ejemplo, yo, la Dani, ¿qué haría? No haría una cuestión nueva, sino que agarro a la Dani, hecho a todo el mundo contrato a los mejores hackers porque a Chile, a nosotros nos hackean todo el día los colombianos pero el loco, el loco creo rusos. que habló de como de, de, de seleccionar una persona diferente para la ANI ¿o no, o, o en eh, animal? El, el loco quiere crear una agencia o una otra cuestión de inteligencia que se nutra de la inteligencia de la ANI de carabineros, que como que reúna todo y eso no no va a funcionar porque la inteligencia que ellos ya tiene es pésima lo que yo diría es, la ANI Echar a todo el mundo, traer a los mejores weón, de todos lados y que el ministro de defensa designe a alguien, weón, y que esa persona que la ni tenga la facultad de investigar hasta el presidente, weón. O sea, eso es lo que eh, a ese nivel tiene que estar. ¿Cachado o no? Y así ¿Pero creéis estaría... que es correcto que, que de nuevo logremos hacer separación de poderes? Porque ya tenemos tres, tres poderes por separado. Agregar esto, que igual es medio complicado, a una separación nuevamente... Mira, yo creo que tiene, la, la, la inteligencia debería estar yo. Creo que la inteligencia debería estar separada. De de, del presidente, por lo menos. Porque hoy día lo que pasa es que el presidente le pide, weón, el presidente le pide a la Dani, weón, que necesito que la gente deje de protestar. Y la Dani va y gasta plata, 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 gastos reservados para que el presidente deje de protestar. O oh, necesito un informe. Mira lo que pasó con los informes, esto de, de, de. ¿Cuáles fueron los informes que yo que la cago la ANI? Lo mismo. Weón, y esto te lo digo así. Y lo digo nomás, yo he visto informe de inteligencia. fotos de cabros de 15 años. Oye, te voy a decir Heral... desvelado, no había hablado. Te estoy enojado, ween, <laughs> porque Heraldo Muñoz. Heraldo rellenar, Muñoz, que pero fue como loco, de de sí. Ahora Heraldo la de la Muñoz. ¿no? <laughs> Heraldo ah, bueno, Muñoz. La vale, callan. <laughs> <laughs> hay que hacer una hueá nueva. Chao, eso dije. Oye, Patricio, llegó la Maclovia, pues está ahí en el chat, la acabo de pasar por ahí. Sí, sí no se la avisó la Maclovia. Pregunta a la Maclovia qué piensa, se cambió la camiseta, no. No, ah, creo no, que, sé, pues. no creo que vaya a votar por el acosador, pues <laughs> <laughs> Ah, ver, espérate, ¿esto, esto era para promover a Paris o era. No, vamos, oye, nos no hablaron de parte de Sichel para también venir a alguna entrevista. Sí. Igual a mí me interesaría tener acá, uh -huh. a, a Boric, pero no sé cómo vamos se a vaya dando en la semana, sí. Voy a preguntar el ambiente. A ah, Boric, yo sabéis que yo con Boric no podría estar acá. Ya, no, no es tipo. No, podría, bueno, es, es que, es que, es que estaría así, wey, wey, pero así, pero así ya hoy. No, peligroso Peligroso. propósito sería la única que no tendría que ir, nunca, jamás. Me daría un espacio en mi stream, pero nunca en la vida. Wey. Tendría que hacer un like como de 5 horas y piola. Oye, Puro, el chat alcanzó a ver la intro, la disfrutó, ¿no? Oh, Oye, vieron la, la, la intro, ¿qué está Estaba bueno. Alcanzaba a llegar a la intro ahí la, lo, los pequeños edits que pusimos ahí entre medio, güey. Yo creo que como 3.000 personas se las perdió, se las perdieron. Man. Sí, harta gente. Sí, se la para que la, vi, después bueno. la revisen porque está muy buena, muy buena. Puta, weón. Ya, sí, entonces vamos a traer la la a la Cass. Vez. Ah, o no, Cass, Boric. Me habían había, había, había mandado un correo también de, de Cast, weón, bueno, para contactarlo. Podríamos yo, traerlo. Yo voy a preguntar, yo voy a tratar de traer a Cass a ver si viene aunque sea una hora. No, sí, sí. Si la, 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 la vamos a decir, París. Y no lo hacemos bolsa. Sí, ahora dos horas. dólar decimos. Parísimo, pero ahora. ¿Cuánto voy cuánto a venir? Es que, puta, ¿sabí lo que no le he preguntado a París y que me hubiera encantado preguntarle? Qué se siente que, que lo de, no que lo dejaron fuera del debate de la Anatel, por ejemplo. Ah, se lo varias fuera. Sí, se, quedaron se quedaron varias cosas fuera. Entonces, varias cosas. ¿y ese es el problema? Que los otros candidatos, Cas, Boric, puta, tienen el debate ahora cuándo? ¿El domingo? ¿El lunes? ¿Cuándo, queda, ¿cuándo eh? el debate? El lunes. El lunes, pero que ojo, que lo, ojo que los debates no siempre te juegan a favor, o sea, de hecho, a Boric le han un poco mal. No, claro, claro, sí, claro, no claro pero por eso se están preparando, ¿cachai? O sea, por eso los güeyes están ahí full, oh, qué voy a decir en esto, si me preguntan esto, están estudiando así con pizarra, weón. Bueno, dejado dejado de oh, ¿qué piensa el chat de que lo hayan dejado fuera? Oh, perdón. ¿Qué piensa del chat de que lo hayan dejado fuera del debate? Porque hoy día tiene COVID, podría estar telemáticamente, ¿eh? Entonces. Sé... Claro, claro. Sí, porque ¿qué si hubiera tenido COVID aquí en Chile también, tendría que haber estado telemáticamente. No, no podría haber estado, estado, claro, presencial y Claro. Sí, o qué pasa si. Pero vos... sentís, tú. tú de verdad sentís como que le están igual haciendo una zancadillita, ¿no? Obvio, pues, Obvio. Te obvio. parece igual, creo, te parece igual. Espérate, ¿por es notario? qué crees tú.? Por el miedo. Y te digo, ¿por qué crees tú que la red no se suma al debate de la red? ¿Por qué? Por lo mismo, porque no, no es transparente la weá. Es como la, la, la red. ¿Por qué la red no, no, no se suma a la teletón? Porque la weá oh, no es transparente. Uh, a la YouTube. Entonces, de todo lo que la red se reste, ya, no es por una weá política. Una es, una una es por una weá de una transparencia. Señal. Es una señal. Acuérdense. Y eso se lo digo porque conozco a la gente y eh, es penca la weá. Oye, tenemos claro. los resultados de la encuesta con. Eh, ya, cerca buena, de 4.000 votantes. Ojo. Vamos a mostrar cuatro muchachos. representativo. Uh, les vamos a dar el último minuto para que voten a, si le creen a París y todo lo que hablamos hoy. Dicen ahí, sí, voto siete o no me convence, ¿vale? Para mostrarle los lo rezagados aprovechen de votar. Ahora puedo decir... No faltó. <laughs> <laughs> Penti en modo playa. Y el streak, Estoy ah, de Star que... <laughs> <laughs> la estrella de la muerte. La estrella de la muerte. Oye, el pato... Es que Oye, no Franco no, no, no había dicho antes de empezar el stream que tenía los resultados ahí de la última encuesta. La ah, sí. tenía secreta y no, no quiso soltar. Hay, sí, hay no acá, quiso juntar a, el archivo. Había que, la apretar, había que apretarlo un poquito. Estaba <laughs> <laughs> no, para guinear, por gente. Pero según él, pasó a Boric. ¿Tú le crees? Bueno, igual bien? lo ¿También? dijo, lo dijo al final. Sí, dijo, sí, lo dijo, a Boric. Sí. ahí. Sí. Lo que pasa es que en los grupos, en los grupos de, bueno, de Facebook, en Internet, en Twitter. Yo, creo, yo siento que la campaña que ha hecho Parisi le ha ido muy bien. Hay mucha gente que como que ya no se compra los cagüines de los matinales y cosas así. Como que le va muy bien así. Pregunta, oye, ¿por quién voto? Para votación y bueno, 50% Parisi. O sea, es como la wey que hicimos la otra vez en el stream, que hicimos una votación y sacó 50, 52% también. ¿Será el caso de Bukele que salió con 53? Lo veremos después. Pues, bueno. Pero no queda nada ya. Pero Todo tiene mucho, mucho apoyo en redes sociales Mucho apoyo en redes sociales Lo que le digo yo siempre a los cabros Bueno, que conversamos acá Que no sé lo que hicimos Decir a Franco porque podía sonar feo Está el voto señora Que nosotros sabemos lo que es el voto señora <laughs> Que es un ¿Sí? voto ahí De una señora que cree en Proboste Que se va ahí porque la Proboste dice Yo soy mujer así, Ah, yo también soy mujer El voto señora Y las señoras son un porcentaje peligroso En la población, gente Son un porcentaje alto, sí y Me encima que las señoras ahora están en Facebook que escriben. Yo, yo en la tarde le contaba a los chiquillos, en la Feria de las Pulgas San Antonio. Subieron una imagen de, de París y como que tenía muchos me gusta. Y yo fui a los comentarios y full señora hablando en contra y repitiendo así como loro lo que fuera. Lo que vieron en la tele, por lo que vieron en... En pues el hashtag preso, salieron alguna. O sea, alguna señora por ahí. En el hashtag había alguna señora ahí dándole en contra. Sí sí. Yo vi que esta cuando París y subió la cuestión del, de mi mono culiado que tengo ahí en, en el Avatar. Sería con... una señora que decía, oiga, ¿y este muñeco qué es? <risa> 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 mi Avatar que salía ahí. No, ah, señora. Uy, ahí el muñeco? Muñeco? <laughs> ¿Qué significa este muñeco? <laughs> oiga, hablando de Anatel, vimos por ahí en la tarde un comunicado oficial del PDG del partido que había presentado un recurso de protección en contra de Anatel. Le vamos a hablar de eso no alcanzamos, pero aquí lo se hizo ahí como una instancia legal sí, pues, ahí, del partido. ¿eh? Y... El y... chat está opinando de eso. Le preguntamos, están opinando como locos ahí de eso. Sigamos utilizando el hashtag, pues ya que estamos, ya que nos quedamos aquí. No Solamente, nos hablando. Solamente hablando. ya Sería mejor porque el Ajá, chat sí. está, hay 5.000 mil personas, y está pasando muy rápido, no alcanzó a leer. Todo. El de París está como octavo. Solamente hablando. <coughs> ya. Déjenos ahí sus comentarios, muchachos. Ah, bueno, voy a, voy a, a, Twitter, Twitter, a Twitter. Twitter. Deja de desmutearte en Discord, payaso. perdón. <laughs> 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 ya, vamos a solamente hablando. Okay. Ah, Oye. pregúntale a París si lo veo o no ve, ¿no? Estuvo, eh, yo lo vi quinto. Ya, sí, si sí, lo quieren seguir sí, usando, pregúntelo a la y solamente hablando de. Usa los dos, usen los dos como estaba diciendo dos. antes. Usen los dos como sale ahí en pantalla y seguimos conversando. Eso, usen un los dos y vamos nosotros tomando algunas preguntas, algunas opiniones de ustedes. y si les damos el nombrecito. Y todo. Oye, ahora que se fue Franco, me prendí un cigarro, pero el toque está de ese. Oye, también no había peor, no sabía así. Si... Subía. Yo no puedo fumar porque con, mi, con mi chicle de nicotina. Así que. ¿Chicle de nicotina? Tiene que la encuesta, pa. ¿verdad? 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 <laughs> <coughs> Ojo, tengo con allá, 4200 fotos mostramos el resultado en pantalla, muchachos. Si le creen a París sí o no. resultado. A muchachos. ver, a ver. A ver, a ver, sale o no sale? De un total de, de un total de de un universo de 4200 <laughs> votantes. Uh, uh, Tenemos. Bueno, uh, representativo. ¿Salió en pantalla, no? No sé, le doy F5. ¿eh? Sí. tengo el ah, 100% F5. todavía. 100% cero? Sí, no, sí, no. No, yo, yo tengo los números, lo números reales, que no están alejados, por cierto. De Ahí 8, tengo. 85% de la votación es que sí, sí si le creen a Aparicio todo lo que hablamos. Uy. hoy día Sí, voto 7, vale. Y el no me convence tiene un 15% con 625 votos. Ahí Uy. tal vez gente que le faltó algún Uy, otro señoras. tema que no, que no tocaba. <risa> <risa> Una señora. <laughs> Ya, vamos a ir a Twitter, muchachos. Oye, estaba, había harta gente spam, spameando ahí el chat de Sí, voto 7, voto 7. O sea, a, yo a mí me gusta como que la gente se informe, ¿cierto? Pero así como el spam de 7777 7, 7, 7, 7, como que me tenía un poco chato porque de repente quería leer algunos comentarios. Sí. Y yo sé que es su candidato, gente, y que, y que hay gente del partido, de la gente que está acá. Pero en realidad hay que hacer el llamado a que la gente se informe. Y por eso nosotros, de hablar tanto en stream, de jugar todo eso. Creamos la instancia para que precisamente se informaran y tener un candidato acá, ¿cachai? Y es no, la, la última, no ¿cachai? de tanto decir, decir, oye, voten esto, voten esto, sino que la gente misma se vaya creando una idea y sean independientes de, de lo que quieren votar. Por eso para mí, para mí sería atractivo traer a, a los otros dos candidatos, digo a los otros dos, porque me, me refiero casi a Boric, ¿cachai? Claro. Que parecería que son los tres primeros en la carrera a, a presidente. Vamos gente, claro. solamente Ojo hablando, que dicen que Valero. París dijo que lleva a eso sí, dijo, sí. Así que, ojo. Segunda vuelta, Kass y París. Podría ser. Bueno, nosotros tenemos nuestra pero, teoría. Decimos ¿no? nosotros, que en sí. segunda vuelta nadie le gana a París. Yo tengo ¿sí? esa teoría, sí. Yo creo que el, el, sí, paso, igual, difícil, igual creo creo el paso difícil es la primera vuelta. Si se mete claro, en segunda, porque... todos los, si pasa a París y Kass, todos los de Boris se van a, a París. Es que ese que es el tema. Ahora. Oye, pero desvelado. ¿Sentís que te, te movió un poquito así las propuestas no, no, no. lo que habló. Ver, sí, ver, ¿Cómo te sentiste tú? Las propuestas del loco son interesantes. Es que el buen sabe de lo que está hablando. Es el tema. Sabe darte lo que está hablando y, como te digo, es buen exponente. Pero hay detalles, buen, que no son tan simples, Yo, Yo siento que diga, el loco tú... te, muestra, te muestra las yayitas donde están fallando, donde están los errores, donde están los que, que se roban el, la plata, ¿cachai? Y todo eso. El, el cosa buen tiene toda risas, la razón. Bro. Claro, el sí, buen tiene cuatro razón. meses. Los cuatro meses. Tiene razón. Lo primero que hay que hacer. Que me encantó su respuesta, pero no, no la hacéis ni cagando en cuatro meses, po, no me hueís, esa hueá esa a mí yo no te la cuento ni cagando, te va a demorar un año y medio. Vamos a no si ver, si sale, lo, lo invitamos a los cuatro meses. Le a los cuatro meses me va a preguntar. A lo juntamos, no. Entonces, eh, 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 eh. a ver, yo creo que el loco la puede hacer, si me preguntáis, la puede hacer, pero no la va a hacer en cuatro meses. Entonces, me gustaría que se, se dijeran cosas un, un poco más reales. ¿Cachai? Con un poco más aterrizado. eso Esa es mi previsión. Sí votaría por él. O sea, digo, ni cagando votaría por él, pero votaría por él. Ya, ya puede, puede, puede ser una, una opción, opción. Una opción de voto, de voto podría, podría estar en París. Vamos a dejar que el voto es secreto y que puede ser tu opción. Y a ti, Patricio, ¿sentís que te move un poco? ¿Podría ser una opción viable para ti? O sea, yo en estos momentos, eh, por razones que están en el programa de... Del candidato, igual me gustaría tenerlo acá para pa preguntarle un poquito más de las cosas que estoy muy en desacuerdo, como el bueno, tema ¿qué? de la persecución a los radicales solo de izquierda, no habla nada de derecha. Pero cast? estás hablando de cast, claro. No, estamos e hablando de París. Mi sí. voto, entonces mi voto va a ah, yeah. ser anti-Cast. ¿Cachai? Entonces. Ah, yeah, sí. Un poco desvelado al revés. Sí, okay. Por ahora, yo <laughs> mantengo mi cercanía más a Boric, porque no sé, pues ideológicamente estoy más más cercano en cuanto al tema del medio ambiente, la ciencia. Igual, Franco habló súper bien ¿no? en eh, los temas de ciencia, se defendió, faltaron los, las preguntas medioambientales que tenía ahí, una, tenía una muy bien buena. Que ahí le mando un saludo a un amigo que estuvo conversando con él, Diego González, que hizo también un trabajo en La, en la Católica sobre, analizando cada candidato en esos temas medioambientales. Y, y nada, o sea, si pasara a segunda vuelta, en el caso, en el caso, porque yo... Voy por ahora por Boric. Pero claro. si en el, en el caso que fuese París y versus Kass, yo voto París. Yeah. En el caso que sí. fuera París y versus cualquiera que no fuera Boric. O sea, espérate, uh, sí. París eh, y versus Kass estaría ya, muy complicado. Ya abandonaste a Hardwick y te fuiste por Boric. Después abandonáis a Boric y te fuiste por París. Vaya así escalando de No, pero es que, que si fuese. Ah, <laughs> No, no. Opciones. no es que... Ah, pero no, porque en, por eso, en España. Paremos. Eso lo, creo lo dije claro. Yo todavía sí, me sí, mantengo sí. más cercano a, a la, al programa de por Boris, opciones. Lo, lo leí entero, he leído de otros candidatos y siento que que más cercano. Eh, el de Boris Sin embargo, encuentro que Parisi es como el mal menor versus cast. En el caso de una segunda vuelta. Oye, el loco te tiró palo igual, te dijo ahí quiero conversar con Don Patricio, estaba conquistando. Sí, está se te peló. Se te peló, se te peló igual, se te peló. No, que el pato hizo lo que hace siempre, le tiró el currículum en la cara y el Estaba fanfarroneando el pato. Llegó la fanfarrón. <laughs> eh, oye, ¿qué, ¿qué pasó con lo de eh, ah? Eh, Twitter, solamente hablando, muchachos del vamos a leer ahí. Ah, sí, se está durmiendo. Twitter, hablando. cabrón, vamos, gente, despierte. Los que están en el chat aquí hablando mucho. Vayan a Twitter para que quede registrado y para que aquí, podamos qué, tomar la pregunta. Kevinazo, vinazo dice: cabrón, si ustedes se convencieron, ¿quiénes de ustedes votarían por el profe Parisi? Pregunta Kevinazo. A mí me gustaría también que dejaran preguntas o que, o, o que le, la gente de Twitter cachara otras preguntas que podamos hacerle a otro candidato que pueda venir. Porque ya, pero tranquilo, si no vamos un a, paso. Porque porque ahora estamos, estamos leyendo la pregunta. Te estoy adelantando, Caleta. Bueno, no, te, no, no tenemos confirmado ningún otro. Si alguien, claro, tiene bueno. contacto con Cast o con Boric, que le pueda ahí decir si quiere participar de esto, bien Y manda el Twitter nomás, po. manda el Twitter de la muerte como mandaste a París y también. Po. Sí, tú decís. Eh? Sí, ojalá es que yo igual yo igual tenía un poco de intereses en común con Twitter de Parisi. O sea, Parisi es, 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 mi, es mi opción actualmente, ¿cierto? Claro. Pero, ah, ya, ¿tú votarías sea... por Parisi? Si tuvieron que votar mañana. Yo sí, yo sí. Ya. Mira, un voto para Parisi. Patricio Boric, desvelado. ¿Cas? Cas. Si, si fuera si no, espera, tranquilo, si, si que votar mañana. mañana. ¿Pentin? Parisi. uy uh, y el street. Uf, no sé. Vota yo... nulo, vota, vota qué. Si tuviera que hacerlo hasta el momento, me agrada lo que, lo que lleva en el programa. Tiene bastantes cosas buenas, pero eh, me, me hubiese gustado preguntarle cuál es la participación que conlleva él y cuál es la participación de terceros dentro de todo su programa político, porque al final muchas cosas bonitas, como todos, todos los políticos hablan muy bonito, hablan mucho de lo que se puede hacer, pero no todos pueden llegar a concretar ni siquiera que un 20% de las ideas que tienen. Él pidió cuatro meses, según lo que dijo, pidió cuatro meses al, a Chile en el caso que él saliera. Cuatro meses, los cuales probablemente se demore mucho más que eso, para poder establecer cierto lo que él quiere hacer, ¿cierto? para empezar, para, para aplanar el caminito por donde él quiere ir. Pero si pasados esos cuatro meses, ponte tú, no pasa nada, como, ha, como se ha visto, porque no es algo tampoco que, que se ha descabellado, siempre ha sido lo mismo. Todos los candidatos, exactamente iguales, hablan bonito, se presentan bacán, su plan Correcto. va bien, pero después no hay nada. Se, se cae todo. Y no lo digo solamente por el hecho como, como hablaba él también, no solamente sacamos nada con votar por París y si no votamos también por la lista B, porque así, al final correcto, no va a tener apoyo. Correcto, correcto. Y eso, y eso yo se lo considero mucho a Franco, que el, el tipo siempre hace campaña tanto para él como para el PDG, siempre los menciona y siempre él está consciente de que tal vez los cambios en el país se le van a hacer muy difíciles si no tiene un Congreso que esté de su lado, ¿cachai? Entonces siempre Exacto. promueve mucho a que vaya con la gente que, con la que él trabaja y todo eso. Y que, por, la que, lista. Sí, por la lista. por la lista ABC. Bueno, igual, si... Sí. No lo vamos Pero a ver nunca. Si el, si el tipo no sale, no vamos a ver nunca si lo hubiera cumplido o no. Y yo prefiero arriesgarme a un tipo que nunca ha estado metido en política. ¿Algo nuevo? A votar por Boris que lleva 8 años de diputado, que no ha hecho nada, y Cas que lleva claro. 20 años. Claro. Que, te vienen, que te vienen a plantear así como que son la solución de la wea y han sido parte del problema. Entonces, prefiero jugármela incluso por un weón que no conozca, que no haya estado, que nunca haya ejercido la política que De los mismos que están ahí. Ah, yo en, en ocho años yo en ocho años más. No hay chance que pelado se quiere postular. No hay chance, gente, por favor. No hay chance. No, no, no hagan no. nada. No. Confíen en mí. Nada más les voy a decir. Confíen en mí. <laughs> Yo, si tuviera que votar. Nos vaya votaría, a rellenar, no he no he dicho nada. No, pero vaya a, ser, vaya a ser candidato y nos vaya a rellenar, conche. y oh, no, no, nos vaya eh. a rellenar. Vaya a tener que invitar acá. Y me tenés que respetar y no me voy a poder silenciar, conche. Me tenés que respetar, boludo. Me tenés que, que respetar. no, no te respeto, man. No me van a poder silenciar, pues, wey. No tiene gracia. Voy a escuchar las propuestas. Eh, no, hombre, este, o sea, las propuestas porque, que vale, tienes son buenas. ¿Qué es tu votante si fuera el domingo las votaciones? Bueno, que ya que son dos domingos más. La sí, de hecho, el domingo. Yo creo que sí. Mira, hasta el momento, París sí sí, sí conlleva algo cercano. por lo que decís tú. Sí, es el más cercano, porque realmente la mayoría de los que ya están es la misma mierda de siempre. Claro. Exactamente la misma mierda de siempre. No tiene ningún cambio, la misma huevada. Ni siquiera han tocado los temas. Como por ejemplo, lo que, lo que me agradó mucho era el tema de que bajar ¿Cierto? Eh, esto esto de, de la dieta parlamentaria a los muchachos. Y eso, y eso ya de por sí habla, habla mucho. Ahora también es, es un arma de doble filo. No puede llegar a pasar la jugada si es que no logra salir la lista B, porque o se va a echar a todo el mundo en contra. Claro, pero, no solamente pero, hacer eso. Pero, pero a los lo buenos es que están ahí apitutados, pero la gente igual va claro. a tener su que decir y van a quedar más expuestos de lo que ya están los. los Exacto. Pues bueno. Sí. Entonces va a haber una presión social ahí de que el presidente quiere hacer estas cosas pero no se pueden lograr por el, porque no pasan la, las cámaras. ¿sí? Esa es la importancia y... de que la presión social exista también, porque muchas veces, por ejemplo, todavía estamos aquí entre nosotros, entre vos, hablando de que la benzina sigue subiendo, pero hay visto que alguien está haciendo algo por esa weá. Claro. ¿Algo? Y la, benzina, y la benzina sigue, y sigue, y sigue, y sigue subiendo, y nadie hace nada, o sea, se no me refiero a, a me vez refiero vez políticamente, por... sino que como la gente, la gente, no, 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 nosotros, no, me incluyo, no nos manifestamos en, en contra de eso. La no se movilizó en Magallanes, por la benzina. Por. Hecho, eso es lo la, otro, y la, el encubrimiento van de, de los medios, los medios no, los medios así calladitos, los medios saben de lo de tienen más que tienen que más hablar. Mira, meses atrás se votó la rebaja del 50% al, in, al impuesto al combustible, hace poco, hace un mes, dos meses. No, hace cuatro meses, y en la Cámara, y lo votaron en contra. Sí, parece que el puede bajar partido el Partido Comunista, el valor... hasta el Partido Republicano, votaron en, co en contra el bajar el impuesto al combustible. El impuesto específico, sí. Eh, París se plantea ¿verdad? de cobrar el impuesto específico a las mineras y que con eso bajaría 200 pesos. Si es que no me equivoco, gente del chat, ustedes que son más fieles seguidores y que se la saben por libro, díganme si estoy equivocado o que me puedo equivocar. Pero es con cifra. eso se bajaría 200 pesos el combustible. <laughs> es es cifras. Oye, sí, el bardo anda por ahí. El bardo que está no, hablando vale. mucho de la inflación y todas esas cosas. Dicen que bueno, la chat y Concepción también. también se movilizó por el combustible. Yo tampoco, y eso en los medios, o en esa es, que, es que los medios nunca van a hablar de eso. No, a los menos les conviene. Que... A ver, en defensa, a ver, no en defensa de los medios. No, eso no. O sea, eso suena mal. Es... Hay una agenda comunicacional que es la que manda. Y los medios. Lamentablemente, a ver, los grupos económicos son una weá, pero también está la economía de cada medio. O sea, si el medio vale no, una wea mando. que no le da rating, y Santiago, cómo dice Chocan, Santiago manda. Manda, Entonces, si a, manda. No le da rating, no tiene plata, no puede pagar los sueldos, va un poco por ahí. Ahora, el único, no canal, que sí debería, el único canal que sí debería estar hablando de esta wea es TVN. Claro, claro, el único. Y eso no lo hace porque TVN depende de quién. Del precio. Sí, bueno, claro, claro. Imagínate sí. que el tema de Arica, de la migración, fuera en Santiago. Todavía se hablaría todos los días. Sí, pero eh, como fue en Arica, se habló... Se habló, se habló y ahora el sí, problema se habló, centralización. Sí, sí, claro. Sí. Lo que es que todos los medios se rigen por plata y todos tienen publicidad y todas estas cosas. Hay intereses de por medio. Siempre hay... que tenga contacto y comprar 33 y si, si está viendo, yo lo invité. No sé si me ha hablaba. A ver, déjame revisar se me habló por Instagram. No me ha hablado, o así sea, que si, si quieren incluirlo y si él tiene la gana, está invitado acá para que conversemos. Por eso es importante este espacio, porque se sale de esta agenda comunicacional que habla El Desvelado y podemos preguntar, no sé, vos, cosas que a la gente le interesa y Ustedes cacharon que igual preguntamos cosas que iban un poquito alejadas de lo que preguntaba lo típico la gente de... No sé, po, de por qué no llegaste. O... Claro, de lo que le preguntan. O, siempre. La, o la pensión. Ah, no, nosotros, sí. nosotros le dijimos antes que igual no le íbamos a hacer preguntas de esa índole porque si quieren ver respuestas de eso, lo tienen, tienen todos los matinales culiados para todos los días donde le preguntan las mismas cosas. Sí, Así vamos a la idea. Abordar exactamente. Va el plan de gobierno, lo, las, las propuestas que tiene y yo siento que, que salió bien dentro de todo. Bueno. Sí, sí, bueno. Bueno, igual estuvimos harto rato <laughs> revisando un montón de contenido. Sí, no y no vimos la cacha. Estuvimos como de la <laughs> sí, una en no, la tarde con bien. Bien. Y días anteriores también. No solamente hoy. Sí. Felipe dice en Twitter, ustedes como comunicadores, ¿qué piensan de las encuestas presidenciales? ¿Aportan o desinforman? ¿Qué piensan ustedes? Yo por lo menos creo que bueno, hay, hay casos emblemáticos como en Estados Unidos, en el caso de Trump, en donde eh, hubo influencias de encuestas, eh, sobre todo por el uso de tema de bots, así recordando un flashback de alguien también acá usa algo parecido. <risa> <risa> Pero básicamente el tema de la encuesta... Uy, de pelado rejuveneció, güey. Sí, adelgazó. No, es joven. No, Por ejemplo, con respecto a la Academia, yo ahí tengo mi resquemor, porque uno, su metodología no sé deja mucho que desear eh, la, se han mostrado problemas con respecto bueno a lo que a, se vio la en la zona primaria, demográfica eh, también hay un tema de cómo se llama de relación con el gobierno porque hay plata de por medio en donde se paga a uh -huh. Cadem para, para ciertas cosas ciertas por ejemplo creo que esta estas plazas públicas que eran como semanalmente era pagado por el gobierno entonces eh, no sé y, y la encuesta siempre se pueden utilizar para para influenciar a la gente, sí, ¿y ¿cuál claro. es la opinión? Porque si veis que un candidato que tú amas y está a último lugar, va a votar por el mal menor, mejor. Y, y no desperdiciar en ese sentido, el voto, entre comillas. Sí, pues entonces ahí, ahí, ahí sería un, un, un tema problemático. Pero, en las, ¿Pero que no son que en, Chile, en las encuestas que hay en Chile, yo tengo mis dudas igual. Yo siento que hay como una manito ahí, una manito oscura, que puede toquetear algo para influenciar. Pero ahora la otra cosa es si Parisi fuera mal en la encuesta o, o el 7% que le dan en alguna encuesta o el 10% que le dan en alguna encuesta, yo no siento que tendría tanta atención mediática ni tanto tirarle hate al tipo. Entonces yo siento que debe haber algo ahí detrás, algo que pocos saben, que le encargan o bueno, oye, a mierda este weón para que baje las votaciones porque está subiendo mucho. Y yo siento que hay algo como por ahí medio trucho. Sí, yo siento que es lo mismo. Claro, como que la información de la encuesta igual tira algo. Yo, yo lo que me pasa con la encuesta es que yo creo que la encuesta marca un poco la tendencia. No sé si el, el número que te da la encuesta te sirve así como específico porque se ha visto tiempo atrás, cierto que no le, no le dan, pero yo creo que si salen cuatro encuestas y te muestran que cierto candidato viene subiendo un punto, viene subiendo dos puntos, yo creo que la encuesta muestra como una tendencia del, del que está siendo, del que está siendo candidato. Pues en el caso de Sichel toda la encuesta lo tiraban para abajo, luego claramente iba cayendo. No sé el número, pero, yo, pero así veo yo un poco la encuesta tiene pasar un número chubacán más o menos como van así como al ojo la gente del chat puede participar ¿cuánto por ciento creen que tiene Parisi hoy siento que nos escondió el dato ojo no no escondió el dato ahí cómo crees que va más yo o menos yo, me la, yo me la yo pensando bueno está equivocado pero yo pensando en la encuesta anterior que hubo cierto cuando cuántos sacó Piñera en esa encuesta en es la última ¿quién se 27 27 y después Guillermo sacó 20 y algo 22 22, sí. 22. Y, la, y Beatriz Sánchez sacó 19 Sí, ¿y cuánto habían puesto? Y, eh... Que te llevaba como 10. Como, menos, menos eran, como 7. Claro, y al final dio el. Y, bueno, en el caso de Kass, igual le dieron 2% y sacó 7. Entonces, claro. yo, yo creo que la encuesta hoy día, actualmente, puede ir primero Cas con su 24, 25%, creo yo. Que después está París y con Boris con su 19%. Que también anda por ahí. Por ahí. Entre Boris, así como un puntito. Su, bueno, con fe que, que, que parece tenga su punto más que Boric. Pero yo creo que la Proboste debe tener 17, porque debe estar 2 o 3 puntos bajito nomás. Yo, no, creo, que yo creo que la señora yo creo que era la tienen ahí. Como con 13 de proboste. Yo creo que era como con 13 más o menos. Así que registren aquí sí. la secretaria, ¿cierto? Los secretarios uh -huh. del chat dejen claro. anotado las, las predicciones. Eso, y, las predictions. Ahí quien paga el asado. <laughs> Oye, pero Cas pasó de ser un meme de 2% de hace 4 años a agarrar calete vuelo, pues, bueno principio de año agarro bueno sí no igual en redes sociales yo, yo, yo he visto ahorita a, a Cas también pero... y en la calle en la, en la calle igual ¿Tú, se tú, ve? no no en la calle se ve igual se percibe <laughs> sí, sí es sí. que ahí está el voto de los viejos como lo vi hace poquito en una en un análisis que la población de votantes de Cas es como de los desde los 50, 40... ¿Qué pasa? Oye, la, la, <laughs> las, encuestas en Chucha, te las encuestas daban en primer lugar... daban en primer lugar a, a Lavín y a Hadway, eso es cierto, ¿no? Y ninguno sí, claro. también más. tenemos sí. el caso... Por eso de hay que prueba, ver, hay que ver las amor. tendencias y manejar con cuidado los números. Pero Cas Es muy bueno la, en los debates, si eso igual juega a favor en contra ya, de y los medios, ¿Qué mete, pasa, si la, ¿qué pasa si la truchería va más allá, al siguiente nivel de trucho? Pongamos que aceptemos o pongámonos en el supuesto de que en realidad le están haciendo la vida imposible a París qué pasa en el supuesto de que en las urnas el tipo eventualmente pasa segunda vuelta pero se ha manipulado así ya lo máximo de trucho, la votación popular para dejar nada más abajo quién no se, se encarga puede. de una caga así lo, lo es que no se puede porque el weón, bueno, yo sé, supongo que va a llevar estos observadores a las mesas pa, pa defender a los los votos. Cuando, sí, para defender claro, los votos sí. bueno, claro claro es igual el punto, porque en el 2013 cuando se puede Pero todo, con plata, con solito. plata baila el mono, igual. No, sí, con sí. plata baila el mono. O sea, si estos Sichel si, si se pidió mil millones de pesos en su campaña, ¿vos creéis que el loco le, le cuesta un poco ahí meterle unas lucas a, lo, a los huevones que están ahí? No sé. Observadores. ¿eh? Apoderados, sí, apoderados. Ahora el PDG tiene cuanto un partido de 60.000 personas hoy día si no me equivoco, entonces esos luego tienen que estar en la mesa, po? la gente del PDG, los sí, que pues, sean de ese tienen partido que tienen que ir a, a cuidar los votos, claro, porque el... ¿cómo puede pasar? Más que cuidar es pelear esos que dicen nulo, no, no es nulo si está en la raya la weá. también es pelear esos votos Todo, todo un todo. No creo, igual no creo que por Lucas podáis comprar una elección acá, weón. ¿eh? El servidor es un desastre, pero no tan corrupto, me imagino. No es corrupto, sí. Funciona mal, pero no es corrupto. Aunque igual, weón, contar votos en papeleta y que estén los resultados en un día, menos, igual no le da el es, tiempo. Claro. Igual, igual es pega, igual es pega, y lo hacen. ¿Cachai? Ya, Pero, ¿cachai? ¿Cómo funcionan las votaciones desde lado, no? Explícame, Patricio. Ilustre. No, no, te estoy preguntando si. Porque me estáis dando tu parecer de que funciona mal. No, estoy, no, estoy diciendo que igual hacen bien la pega en que cuentan todos los votos en un tiempo muy rápido. Hoy nos relajamos Ajá. Caleta que estaban almorzando ya, weón. Sí. Bueno, no no, no pude comer, igual. Yo igual te estoy, <laughs> estoy comiendo. Igual te quedando de hambre, bol. Mira. Oye gente, la gente que normalmente no pasa por acá y que hoy día vinieron por el evento especial que tenemos, eh, bueno, por lo general nosotros tenemos de fondo, estamos jugando, pero siempre tenemos temas de conversación, de lo que pasa en el país, de, la, de los cagüines, de las cosas, estamos muy metidos, ahora a días de las elecciones estamos muy metidos conversando de eso, tal vez no de forma tan profesional, no como un analista político ni nada por el estilo, pero siempre estamos tocando temas y siempre se arma conversación con el chat para que si quieren darse una vuelta uno de estos días, también vamos a estar ahí conversando. Siempre a las 10 de la noche muchachos. Oye, se portó muy bien al chat, en todo caso. Estuvimos yo mirando un poco el chat ahí, uno que otro, salía con algún comentario que no iba a lugar, pero en general se portó bien el chat. Artura mira, bien chat, ahí. Bueno, mal, es porque esto? teníamos un problema sabes no sé si comentarlo al tiro no o lo he comentado. Todo. ¿Qué o sea? ¿No podía ir a venir, gente? No, no podíamos hacer nada con el pan. No, no podíamos hacer nada. El permiso que nos pasaste nos servía a bañar a Yo cuando estaba, no, no no estaba mirando, estaba listo a bañar nosotros estábamos así. Ya, ¿ves si qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oye, nosotros éramos si no alguna... como los monitos de waponjas y todo cagado así. Ah, en los tiempos, el Twitter, la weá. <laughs> <laughs> este weón se muteó hoy, la wea. pero La verdad me dijo. Oye, el Pendi está hablando por atrás, se escucha en el stream. Me dijo así, pero cuando fue Mira, yo, mira, me dijeron, "Ay, se escucha por el stream, concha la, no van a Así se siente hacer un programa de televisión, pues es peor todavía. Oye, una duda, vamos a hacer una weá para para no? alguna huevada así. Sí, para celebrar, contando los votos. Sí, para celebrar, contando los votos. Especial en la casa del del Uh, 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 uh. No. Nah, sí ser, ser. Vamos a contar los mira. votos como dobles. ¿sí? ¿Tengo, tengo ¿Tengo de decir que a Oye, vamos a seguir leyendo. Twitter dice: Robert Acuña dice: cabros, ¿qué opinan que Anatel no quiere incluir aparicio oficial? Es corrupción político periodística, considerando que uno de los directores es de apellido Luxich. El bueno, es tan difícil. Permíteme, el... permíteme defender un poco lo, lo que dice la gente que está en contra, porque dice, cierto, como no está presencial, ha, ha faltado presencial aquí, no está en Chile, ¿eh? como que poco más no se merece, pues es el, como lo que argumenta. Me faltó una pregunta que le teníamos también acerca de eso. Sí. Ahora, ¿qué, ¿Qué piensan hubiera... ustedes? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si dos o tres candidatos no le hubiera dado covid antes y le hubiera dado no sé, más Ahora. cerca de la, de, de la, claro, del debate. ¿Qué hubieran, el mismo hecho? hubieran hecho lo mismo. Me Mi mismo punto. Si Boric hubiese tenido COVID ahora, oh, ¿lo hubiesen invitado? ¿O lo dejan? Candidato. Claro. Por, porque igual es como medio. Lo que pasa es que los canales están mal en el punto de que prevalece sobre ellos la, el formato que es presencial antes de informar a la gente, que yo debería estar por sobre la otra cuestión. O sea, por último, que esté eh, telemáticamente da lo mismo porque al final está representando a una a un porcentaje de la población que tienen derecho a ser informado y que ya que está, lo que está en el debate, ¿cachai? Pero, que que eh, los canales le eh, nieguen eh, bueno, la cuestión por un formato, yo lo encuentro medio ridículo. Claro, Eso, y, y según y, la última cadena que vimos, el loco iba a tercero. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que está representando <coughs> parte del país no pueda estar en un programa porque tiene COVID o porque sí. no puede estar presente? Hay que saber, hay que saber y, y no lo sabemos, ¿quién votó en contra? Hay que funar a Natel. Po. Porque, por ejemplo, si, si te ven en contra, si te ven en contra, ya sabéis por qué. Mandato de a dónde. Si, uh, buen dato. Ya bueno, sabéis dato lado. Entonces, por ejemplo, yo estaba ahora leyendo: la red se bajó porque tenían que pagar 16 palos para poder tener a un periodista en el debate y no era buen dato ahí la red, la está la red. Tachayo, ¿no? patricio Entonces, está levantando la mano para que le demos un poco ahí lo vea ahí. es media como eh. no, yo, yo por lo menos o sea se puede decir muchas cosas y el tema del formato pero qué tan complicado es adaptar a alguien telemático en el formato actual o sea tú, tú, ¿tú has visto lo, la, los debates Onda se hacen las preguntas se pueden lo peor que podría pasar es que hay una desconexión ¿po? un pero pequeño delay se un, 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 un pequeño claro. delay la pregunta pero bueno es Nada, se tomarían medidas Nada. para eso, po, para que no haya una desconexión, no sé. No, y en no debates anteriores se vio que no invitaban claro. a, a París, sí, pero en uno, no me acuerdo si fue en el Mega, hubo un canal un día que no pudo, la probaste. Que probaste no pudo y la pusieron telemáticamente. Po. Sí, al bueno. weón. Sí, bueno. Conociendo Entonces, a París, se va a una casa. De hecho, acá en Santiago tenía un hotel con una sala de conferencias que te arrendan como a 160 lucas. La obra, una cuestión así. Y tiene un internet, weón, así estúpido de la NASA que. Entonces, el weón se va a un hotel hace la weá, cero delay, cero nada, weón, un croma perfecto. Weón. Ni cachai que el weón no está, según ¿sí? lo puedes poner en el programa. No, no, no puede ser un bloqueo y no pueden decidir ellos como ah. canales hacer el bloqueo. O si sea, al final la es gente ese, no lo quiere. Es, es el tema. No votan nomás, po. qué se meten ellos? Si sí, si no, si el, es al el final tema. el voto es popular. Es de miedo, weón. El y más es un weón que está tan arriba en la encuesta. No, es la weón. Haré una preguntita más de Twitter, muchachos. A ver qué tenemos. <coughs> Ahí la Paz me dice, estuvo genial en la entrevista, siento que falta una segunda parte. Quizás antes de la segunda vuelta. Nos quedaron cosas pendientes, pero no sé, yo siento que lo vamos a presionar. Igual loco debe estar ocupado. Yo sí, agradezco igual, el que se tiempo. Sí, estamos encima. Yo, yo dije, bueno, ni cagando, estamos encima de las elecciones. Y nos dio un Y en horario Prime, las 10 de la noche. Muy bien. ¿En Sacrifiqué mi wipecito de hoy por preparar este esta entrevista Debería estar jugando todo el día. ¿Qué ¿Todo hora todo día, era ya? allá en Alabama? ¿Qué hora es? De, en Alabama. Debería estar jugando en Carminia. Ah, en la, la nueva. Hora, okay. Assassin. A ver. ¿Cuántas estrellitas pueden mutear al Bodoque? Oye, el Bodoque está hablando mucho. Ya, pues Bodoque, qué malas pasiones. Oye, sí, vi, va vi varios comentarios por ahí que hablaban eso de que... Oye, el respeto, porque los garabatos y la weá. Weón, bueno, si no hay un canal de televisión, ¿qué onda? Oye. ¿De ah, decían ¿De eso. ¿De qué, cueva, ¿De qué cueva llegaron esos weones? Oye, yo nunca he hecho un garabato, no les sirve eso. ¿Qué dijeron? ¿Nunca? ¿Qué dijeron? A ¿Qué dijeron? Que y de la boquita, que los grabatos, sí, que, que por qué tanto grabato, que, que incluso que Parisi, como decía, weán, a cada rato, decía, oye, ¿dónde está el respeto moto y la weón? Y decía, weón, qué chucha, ¿dónde salieron estos papás? Oye, weán? pero, oye, ¿en no, qué vi, siglo esa, viven, no sé, no Está bueno en la tele, weán. ¿No has escuchado el llamado telefónico de Piñera a Evelyn, Matei? ¿Se acuerdan por ahí unas días que sale ahí una, una conversación cuando.? A, una chucha. Así, pues sí, si tampoco es así como pues no, yo no digo grabado yo, yo, yo le dije pero... no", le, le dije, le dije a París y antes, le dije, oye, bueno, nosotros somos buenos para la chacota y de repente huyamos y así que no te voy a asustar, no voy a no tirar el cable y la cuestión. Pero era, yo una, entrevista, era, bien. era una entrevista <laughs> chill, pues, gente, estábamos ahí eh, más distendidos, no... no era nada tan formal. El ¿cierto? voto, señora. Claro, y así no, no llegamos con la camisa, la corbata. Se sale del de, 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 pero... texto contexto de los medios y, y Lo que buscábamos era eso. Estar así más relajado, un poco lo que hacemos nosotros. Perdóname, pero no te puedo ofender que alguien diga weón. Sorry. No, no. Se lo cagaron y se tapó la boca y se tapó la boca. Se lo perjudicaron. Cualquier cosa. Y pasa, cagaron. Está bien, Si un se lo cagaron, puro Igual vamos a tener puteando a los otros candidatos, acuérdense. ¿Tres tendencia en Twitter, dicen? ¿Puede ser? No sé, no lo veo. ¿De ¿Qué ¿Qué verdad, Depende producir. si la gente está aprovechando el, 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 hashtag. el hashtag. De hecho, el hashtag. alégrense Ay, que el weón es humano y no un robot. Eso me cae bien, o sea, eso me gusta. Que sí. sí. dice weón, que puede hablar como un ser humano normal. Y uno empieza claro. como, como: Mira, vamos a. Te voy a hablar de, de esta campaña con esperanza, a a con pasión. <laughs> no, sí, no me güey, Se, por se siente más cercano, lo vas a sentir más cercano. Sí. Y sí. sí, por lo menos los 10-15 minutos que estuvimos antes, súper relajado, súper de chile, habló así... Claro. bacán. Además, además que Bien. hablan de respeto y yo encuentro que eso tampoco es faltarle el respeto a una persona. De hecho, yo creo que... Sentimos... Todo, todo el lenguaje va de acuerdo al lugar donde estás. O sea, por eso se llama ubícate. ¿Cachai? Porque dependiendo de, del contexto en el que estás. Y en este contexto de nosotros a pesar de que tratamos de ser más elegantes para hablar, ¿cierto? Un poquito más formales. Seguía siendo el contexto del, 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 del live, ¿cachai? Seguía siendo un contexto de internet sí, donde bueno, estamos acá bueno, y hueviamos bueno. y toda la wea ¿Y, y aún así, se mantuvo dentro de todo un, un lenguaje formal donde se agrega la palabra weón con cuál we al final, y sería. A mí me, me gusta sería, que el weón sí. me diga, weón. Compara, Me gusta compara que el weón me No hay de duda el... de Como dice, Me acabo de meter y dice entrevista a Parisi, pero ¿y Parisi? Se fue ya pues, no, nada. Ya ya, está tarde, ya amigo. Pero puede retroceder, logo, puede retroceder Puede retroceder el live Y ver ahí las horas de, de entrevista al, al muchacho Oye también lo que dice Se cae ahí en Twitter Dice Si Franco realmente Va tan mal en las encuestas ¿Por qué los medios lo atacan? ¿Por qué le tratan De hacer ¿verdad? la campaña en contra Si va tan tan mal? Po? no y En realidad lo que, lo que yo siento Es que ni siquiera Le atacan las ideas O le dicen Oiga ¿Por qué, por qué este, esta propuesta? ¿Por qué esta mala cara? Bueno, son puros caguinas Culeados así todo el rato Sí Puro la weón. Lo atacan a él, lo atacan a él. Sí. Claro. Eso lo, eso lo reconozco, sí. Y oye al final. Eso es el... lo que bueno es que estuvieron 6 años de periodismo, pues gente. Para que cachen. <laughs> y que ganan solo un millonario. No. Oye y. Ya no te no, la... no pasa ni un estrella, Julio. Oye, qué les pareció el tema de los gamers? Tenía ah, razón, como lo vieron, como lo ven sí. ustedes, cómo lo vemos nosotros. Es, es, que lo, es, lo, igual, claro. lo, es que lo basó, lo basó igual como en, mucho en como aplanar el terreno, como decían delante antes, sí. de empezar a tomar cosas. no, no, no y justo Con varios después, temas. Y justo después, y justo después dijo, bueno, estoy me, me he atrasado, así que me tengo que ir ya pronto, y así que aprovechamos de adelantar tema. No pudimos hablar mucho de eso y en realidad no, yo personal, personalmente no quedé muy satisfecho en realidad. Creo Pero, que tiene como un concepto, de hecho, vos lo hiciste pico. Creo que tiene como un concepto sí. de gamer, pero no tiene así como tan profundizado lo que es el mundo del eSport, del gaming en sí, sino como que quiere quiere entrar en el mundo, pero claro. quiere llegar a verlo. No, claro. no, no tiene como toda esa información en este momento. Eso es lo que yo sentí. Sí, también dijo que no jugaba. Entonces. Claro. El... Claro. Claro. Es un mundo nuevo, un mundo que está conociendo. Pero igual tiene un poco de razón. Al final no hay nada y él tiene que. Si va a un gobierno y quiere entrar en un tema, no puede meterse de lleno. Porque tendrá que investigar, tendrá que hacer una base. tendrá que. Igual, igual es responsable, porque decir sí, pues. que no. Claro, no prometió plata. Porque podría claro. chamollar. Sí, caso, prometer... y a poner presupuesto. Mm -hmm. podría... Bueno, mira. Sí. Cuento. pero mira, te... igual la idea. En, en defensa de, de este hueón, yo no sabía que el loco había vendido todo en Chile y estaba viviendo en Estados Unidos hace caleta rato. Yo no hubiera venido a hacer campaña en ese caso. Si fuera yo. Wea... Pelado. Ahora, ¿ustedes cómo ven eso? ¿Lo ven malo? ¿Lo ven <laughs> bueno? ¿A ustedes les gustaría, no sé, por un día vender todo y tener la oportunidad de irse a vivir a. ¿Qué no, dice? No me ha hablado nada. No, que me ah. está diciendo que me habló, que me habló el, el cabrón de Paralelo 33, no me ha dicho nada. <laughs> ah. ¿Cómo lo ven ustedes? El hecho de que él venda todo y se vaya a Estados Unidos. ¿Lo ven como una opción viable, buena? ¿Cualquier chileno podría querer? ¿Sería el sueño del pibe? ¿El decir, oye, ¿sabes qué? Me va bien puedo voy a llegar a trabajar. A Estados Unidos? Porque al final Estados Unidos se ve como, como la casa del capitalismo, se ve como un lugar donde tú puedes ir a hacer una vida mejor. Po. ¿Está bien visto? ¿Es mal visto? ¿Cómo lo ven ustedes? Pregúntame el pato. ¿Estaría mal que una familia pensara así? ¿Tirar el sueño de, de lograr trabajar, irse a Estados Unidos, vivir allá como familia? ¿Cómo Oye, lo yo creo países? que es como lo mismo aplica a países como Haití o Venezuela, el caso del inmigrante inmigrantes eh, que van hacia Chile buscando como. Yo, yo ahí estoy a favor de lo que promulga Boris pero probablemente se enojar un poquito el desvelado, pero en cuanto al tema de la inmigración, la idea es obviamente hacerlo correctamente con un visado responsable y todo, pero el derecho a, a querer vivir donde tú quieras, debe ser algo que esté así como bien escrito quizás en la constitución no sé, pero, y en ese caso yo creo que sí posible, si una persona cree que va a vivir mejor en otro país que bien que se veo. Sí, pero ya se transforma en un problema cuando se empieza a notar. ¿Cachai? No, si ya lo eh, dijo Patricio, debe ser legal y ordenado. La mayoría creo que pensamos lo mismo. Es, no, es algo que no se está haciendo. No, vamos a hablar de pelear en no. ese tema. Sí, Porque ahora no, no que se que hace. Toda la persona no. está tratando de legalizarlo. Y dependiente del color político, se entiende que hay que. Espera. Que está bien. Tiene que arreglar esa Tiene que arreglar los procesos más que Ordenado. Mira, esto proceso. pasó en, lo, en Londres. Me acuerdo, me acuerdo haber estado antes de cuando empezó toda la weá del Brexit. Y un, un, un Uber, un, un, un tipo de Londres, me decía: weón, yo trabajo, me saco la chucha, tengo este auto. Y el weón que está al lado mío viene de otro país, no trabaja, tiene una casa más linda y un auto más lindo que yo. Entonces, igual, puta, ¿cómo no voy a entender el horóscopo, güey? ¿Cachai? Que cuiden más a un weón que viene afuera que a uno que vive acá toda su vida. Entonces, yo igual lo entiendo. No les diga hay el tema de la No, queremos aquí un debate de envío y... Mm. No, sí, ahí se entiende, velliz. se entiende la postura, sí. No, la se la Eso... no se la puede, no se la puede, no, ya. No, no, Voy a ir cortando no. ya porque estuvo bueno. Eh, y estoy cagadísimo de hambre hace rato. Me aguanté el hambre, estoy muriéndome. Así que muchas gracias a los que estuvieron por acá. Ojalá les haya gustado, les haya, les haya parecido bien lo que hicimos. Hicimos lo que pudimos en realidad. Eh, se nos acabó el lo tiempo. Intentamos. No alcanzamos a hacer las cosas. De nuevo le pido disculpas a la gente que vive ahí con sus videos pendientes, que están todos dentro del plan. Eh, y eso muchachos. Nos veremos mañana entonces en un stream más normalito, conversando igual un poco de lo que pasó hoy día, claramente, y de lo que se viene en cara de las demás encuestas, vamos a ver si nos conseguimos otro candidato. Así que muchas gracias a toda la gente que se pasó por acá. Bienvenidos, están para dejar su likecito ahí, para seguir la página. Ya les dije como más o menos la temática de este stream. Y nos veremos mañana muchachos entonces, muchas gracias por acompañarnos y espero que les haya quedado un buen sabor de boca. Les mostraremos Buenas la muchachos. vida del gamer. Chao chicos, ahí está. Lo que están viendo del oro, del oro candidato. Avísenos, contáctense. Eso, eso. Eso. Buenas noches, gente, que estén bien. Chau, chau. Chau, chau, gente. Chau, gente.